Comenzamos sin inicios de protección civil y cosa por el estilo. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Le recordamos un poco las medidas de seguridad de esta sala. Por favor, simplemente le pedimos estar atentos a las indicaciones del personal de seguridad del Colegio Nacional, quien en algún medio de emergencia le indicará las medidas a seguir. Le pedimos de favor evitar obstruir con excelencias pasillos y cualquier área de situación. Y como le comentamos, en caso de deberá situarse usted a los costados de esta sala y hasta que se dé autorización por parte del personal. Buenas tardes. Bueno, como algunos de ustedes recordarán, cuando yo ingresé a esta institución en el 2016, prometí que íbamos a hacer una revisión del siglo XX, una revisión anual sobre acontecimientos, procesos o efemérides del siglo XX, organizándolas en base al dígito en el que terminaba ese acontecimiento y que coincidiera con el año de su organización. Entonces, en el 2016 tuvimos acontecimientos, ¿sí?, terminados en el año 6. Por ejemplo, aquí nos acompaña la doctora McGregor, que dio la ponencia sobre el programa del Partido Liberal, ¿sí?, eso para 1906. Yo para 1916 hablé sobre la invasión a Columbus y la expedición punitiva, Jan Meyer sobre el inicio de la guerra cristera y así sucesivamente hasta concluir con el siglo XX. Para el año siguiente, 2017, hicimos lo mismo, revisión de acontecimientos del siglo que concluyeran con el año 7. Recuerdo que en esa ocasión iniciamos con una conferencia de Aurora Gómez Galvarriato sobre la huelga de Río Blanco. Yo di la ponencia sobre la Constitución de 17, de 27 se habló sobre las muertes de Serrano y Arnulfo R. Gómez, y así sucesivamente. Hoy nos toca, este año nos toca analizar algunos de los acontecimientos del siglo XX concluidos, terminados en el dígito 8. ¿Sí? Entonces, evidentemente, no son todos los acontecimientos importantes de ese siglo. Y además, hay años que tienen dos o hasta tres acontecimientos. Pienso, por ejemplo, en el 38, que puede ser obviamente la expropiación petrolera, la fundación o transformación del PNR en PRM, la fundación de CNC, pero así también hay otros años en donde no hay ningún acontecimiento relevante. Otra puntualización que yo quisiera hacer es que por mi formación y mis intereses, este ciclo es más proclive a analizar acontecimientos de historia política, de historia social y de historia cultural. De repente me dicen, oye, ¿por qué no hay acontecimientos de historia económica? Bueno, pues porque los conozco menos, me quedan lejos y no son de mi directo interés. Ya seguramente habrá otros académicos que los organicen. Entonces, dicho lo anterior, si me permiten, vamos a dar inicio a la sesión de hoy con algunos acontecimientos
repito, del siglo XX terminados en el dígito 8. Mañana vamos a tener también otra sesión con conferencias. Voy a mencionar algunos de los temas que vamos a revisar mañana. La huelga o el movimiento ferrocarrilero, la publicación en 58 de Carlos Fuentes de La Región Más Transparente, su primera gran novela y, según los conocedores, el parteaguas entre la literatura mexicana de primera mitad del siglo XX con la literatura moderna mundial. Eso sería mañana con Carlos Fuentes. También habrá una conferencia sobre el movimiento de 68. Habrá una conferencia que es muy curiosa sobre el programa de solidaridad. Ya es un acontecimiento histórico. Vamos a ver cómo lo ven los historiadores. Y vamos a concluir con una ponencia que dará Lucía Melgar, que nos acompaña aquí, sobre Elena Garro, que también es un parteaguas en la literatura mexicana del siglo XX, ¿no? Cuando se publique el libro, tendremos que incluir muchos acontecimientos que no se pueden ofrecer en el seminario público, porque únicamente el Colegio Nacional me permite disponer de dos tardes. Hay muchas actividades aquí y otros miembros del colegio, pues también piden sus tardes. Los meses de octubre y noviembre son especialmente solicitados, especialmente socorridos, y entonces yo no podría cubrir en dos sesiones todos los acontecimientos importantes del siglo XX terminados en el dígito 8. Pero, pues, sí tenemos para ofrecerles a ustedes suficiente material, siempre con distintas perspectivas. Esto es muy interesante, que seguramente serán de su interés. A mí me molesta mucho comenzar con una participación mía, pero es que cronológicamente, ¿sí?, el año 18 corresponde a la influencia española, pero afortunadamente también tenemos para el año 18, y le voy a pedir a Eduardo Mijangos, ¿dónde está Eduardo? Acá está Eduardo Mijangos, que él nos hable de otro acontecimiento que está vinculado con el año 18, que es un rebelde michoacano llamado José Inés Chávez García. He de decir que vamos a hacer unas presentaciones mínimas, porque lo importante es el contenido, ¿sí? Entonces, no voy a leer extensos currículas, esas cosas, no. Simplemente le voy a pedir a Eduardo que él abra la sesión, para no hacerlo yo, aunque son dos acontecimientos del mismo año, sobre Chávez García. Simplemente decir que Eduardo Mijangos es el director del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, que es un experto en la historia de Michoacán vinculada a la Revolución Mexicana, y un experto también particularmente en Chávez García. Así que, doctor Mijangos, por favor, si usted quiere iniciar, y luego participaré yo muy brevemente con algo también del año 18. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Pues antes que nada, agradecer la presencia de todos ustedes y la invitación que recibí de parte de don Javier para participar en este foro académico de un enorme valor, seguramente. En efecto, como decía don Javier, es un evento que propiamente se cumple literalmente un centenario, y que tiene que ver precisamente también con el tema de la influenza o de la gripe española, como le llamaron a esta pandemia que aconteció en muchas partes del occidente, de los países del occidente, entre ellos a México, y que costó la vida de miles de civiles, entre ellos, curiosamente, algunos bandidos, que es el caso que traigo a colación, y que en efecto es quizás el bandido, entre comillas, más conocido del Bajío, y que el día 13 de noviembre de 1918, exactamente 100 años, el presidente Carranza recibió un comunicado
de parte del jefe de operaciones de Occidente, Manuel M. Diegues, en donde le hacía saber precisamente que por fin había sido muerto el temible bandido mexicano, michoacano él, José Inés Chávez García. Entonces, propiamente en alusión a esta efemérides de la muerte de este bandido, hace unos días tuvimos una mesa redonda con la participación, digamos, de tres académicos, el doctor Javier García Diego, que ha escrito sobre Chávez García, el doctor Álvaro Ochoa Serrano, un académico del Colegio de Michoacán, que también ha escrito sobre este personaje, y un servidor. Y en efecto, valoramos un poco la trascendencia de este personaje, tanto en su contexto local, estatal, como en el contexto nacional, que tiene mucho que ver precisamente con situaciones que incluso decíamos que nos parecían familiares de lo que sucede hoy día. Bueno, violencia. Creo que ya se activó el... traigo un texto, desde luego, pero no me quiero ceñir solamente al texto porque quisiera más que nada apoyarme en las imágenes, porque creo que puede ser un poco más entendible un poco el personaje en sí. Bueno, este es el personaje, el bandido, el llamado bandido José Inés Chávez García. Antes que nada, una precisión sobre el bandolerismo, un término que era muy utilizado en la prensa y en los documentos de la época de hace 100 años. Es un término que ya está en desuso, pero bueno, el bandolerismo, los bandidos, que igualmente la prensa los refería como gavilleros, facciosos, rebeldes, fascinerosos, en fin, de distinta índole, sobre todo por el lugar que ocupaba, desde luego, en esta, digamos, sentido, ¿no? Digamos que desde el poder mismo, no perteneciendo a una facción, pues desde luego los miembros de las facciones rivales eran asumidos de esta manera, ¿no? Para literalmente sacarlos de todo orden y ser perseguidos por las autoridades en turno. Y este fue el caso de José Inés Chávez García. Entonces, ese es el objetivo, la reconstrucción de este escenario, digamos, local, regional, el Bajío michoacano, que comprende el sur de Guanajuato, norte de Michoacán, una porción de Jalisco, que es el territorio en el que operó este temible cabecilla José Inés Chávez García. Bueno, este es el de la fotografía, el de... el que está a su mano derecha, el José Inés Chávez García, que nace en 1889 y que lo apodan desde entonces el Tigre de Godino por la ranchería donde nació, el Indio, el Genghis Khan michoacano, Terror de Michoacán, en fin, y los términos con los cuales se le refería en la prensa, sobre todo. El Bajío mexicano, en la cual, digamos, operó, era su área de operaciones, su teatro de operaciones, territorios que literalmente dominó entre 1916 y 1918, amagando todas las poblaciones que ahí están enunciadas. En algunas no entró, por ejemplo, es el caso de Morelia. Morelia la amagó en un par de ocasiones, pero no llegó a tomarla. Sí, en cambio, poblaciones de cierto tamaño, como Puruándiro, Zamora, amagó a Acámbaro, aunque no lo tomó. Salamanca sí estuvo ahí, en Valle de Santiago, Pénjamo, Degollado, una población del occidente de Jalisco, también penetró ahí y hizo sus destrozos. Incluso a Degollado, posteriormente al 18, le llamaron Pueblo Nuevo, porque se supone que se reconstruyó. Bueno, este es el mapa territorial de Michoacán de hace 100 años, todavía estaba dividido, subdividido en 16 distritos, que eran distritos políticos que provenían desde el siglo XIX, políticos, electorales, judiciales, y en cada uno de esos distritos había una cabecera, que era la ciudad más importante. Entonces, el teatro de operaciones de Chávez García fueron los distritos del norte, sobre todo lo que era Zamora, Jiquilpan, La Piedad, Puruándiro, Morelia incluso, algunas partes. Y llegó hasta la Tierra Caliente incluso, Apatzingán llegó a ser tomada por Chávez García. Bueno, ese es un mapa más o menos que me permití reconstruir en base a un mapa que originalmente lo publicó el doctor García Diego en su obra de la Revolución Mexicana, en 8 tomos. Y ese refiere propiamente las áreas de operaciones de tres grandes bandidos, entre comillas, eran rebeldes propiamente, enemigos del constitucionalismo,
Territorio, digamos, verdes era de Chávez García. Los de la tierra caliente que llegaban hasta la costa eran los hombres de Jesús Cíntora. Y los hombres del oriente eran los de Altamirano. Eran tres grandes ejércitos rebeldes que dominaban literalmente el territorio michoacano. Bueno, esa es una de las fuentes, desde luego, en las que me basé. El ingeniero Pascual Ortiz Rubio, gobernador de Michoacán entre 1917 y 1920, él fue el político al que le tocó lidiar con este cabecilla y que literalmente le arrebató el poder, si no político en la capital, porque se decía que era gobernador solamente de Morelia, dado que fuera de Morelia, el que verdaderamente gobernaba era Chávez García, que tenía asolada toda la región. Y bueno, he ahí el personaje, ahí me detendré nada más rápidamente, porque dice la prensa, no se alcanza a leer esa página de la prensa local, pero la violencia, me llama mucho la atención la violencia con la que la prensa lo refería. Dice, lo exhibimos con invencibles repugnancias, con el asco que demuestra una llaga purulenta, con la vergüenza con que se descubre un vicio, con la indignación con que se exhibe un crimen. Lo exhibimos para decirle al mundo, míralo, es el ladrón más grande que ha nacido de hembra alguna, el que mata porque el martirio de sus víctimas le proporciona un placer, el que incendia porque el espectáculo de un hogar que se consume y las riquezas que se convierten en un montón de escombros le ofrecen las voluptuosidades que hicieron cantar a Nerón, a los acordes de su lira de oro, contemplando la destrucción de Roma, soberana del orbe. Es el violador de doncellas, lujurioso, bestial, insaciable. Por sus arterias circula como un filtro venenoso que enciende en su sangre el fuego terrible de la más furiosa incontinencia. Su pezuña de sátiro ha pisoteado mil veces, manchándola en el fango pestilente del vicio, la albura vaginal de existencias en flor. Bellos capullos apenas iniciados en el claro amanecer de la vida, etcétera, etcétera. El tono de la nota periodística es verdaderamente terrible, ¿no?, para la época, pero de alguna manera era parte de, bueno, más adelante lo señalo, el terror propiamente era lo que le precedía al bandido y que además pues le funcionaba, ¿no? Y bueno, sobre este personaje, las referencias a sus actos de robo colectivo, su ansiedad piromaníaca, sus instintos sexuales desbordados y su actividad criminal impune eran claramente matizados en relación a su poco agraciado aspecto físico de José Inés Chávez García. La sola presencia de sus correrías daba suficiente nota periodística para que la prensa estatal y nacional ocuparan frecuentemente sus planas con las actividades del cabecilla michoacano. En buena medida, ahí radicaba su popularidad, entre comillas. No había personaje más mencionado, desprestigiado y estigmatizado que el llamado Tigre de Godino, Terror de Michoacán, Genghis Khan michoacano, Atila del Sur, o como lo denominaba uno de los escritores de la época, el más peligroso y sanguinario guerrillero en la historia de México. En todos ellos se alude, por supuesto, al inescrupuloso bandolero del Bajío que asoló por igual territorios de Michoacán, sur de Guanajuato y oriente de Jalisco. En torno al tristemente célebre Chávez García se ha escrito bastante. Además de ciertas fuentes testimoniales, los textos más conocidos se ubican a partir de los años 60. De entre los pasajes idílicos de Alberto Oviedo Mota, José Valdovinos Garza, las crónicas de Roberto Galván López, los reportajes periodísticos de Rogelio Morales y las novelas de Alfredo Márquez Campos. Entre esos numerosos testimonios románticos y literarios se encuentran quizá los estudios académicos más valiosos, entre ellos los que elaboraron en su momento Javier García Diego y Álvaro Ochoa Serrano. El problema con su estudio quizás se compare con las circunstancias que observó el profesor Katz para abordar a otro personaje de similar controversia, Pancho Villa. La inexistencia de archivos personales y la fragmentación de las fuentes documentales, a veces propiciada por los mismos grupos rebeldes, cuyas acciones inmediatas era la quema de oficinas y de archivos locales. Y en segundo lugar, el problema de, cito, extraer la verdad histórica de entre las leyendas, mitos, representaciones y reportajes periodísticos.
No es el propósito aquí más que matizar al personaje e involucrarlo en esta lectura del proceso revolucionario. Entre la abundante literatura testimonial, la leyenda popular y los pocos estudios académicos, ¿acaso merezca recuperarse la reflexión histórica para que en el marco de estas efemérides, por ejemplo, se considere la pluralidad de actores y escenarios que constituyeron la parte más oscura, la menos recuperada en el tono festivo de la revolución? Así es que de alguna manera pretendemos, a través de estos testimonios, tratar de contextualizar a este personaje, representándolo a sí mismo como un bandolero. Bueno, en realidad parte de la discusión es que si se considera o no un tipo de bandolero social, y desde mi concepto señalo al que, bueno, me adelanto a las conclusiones señalando que no, excepto por ciertos rasgos de la memoria popular, representaba la encarnación de una época de grave crisis social, debilitamiento institucional y enfrentamientos políticos en el seno de un conflicto de gran magnitud que era la Revolución Mexicana. Y bueno, estas son algunas de las planas periodísticas. Es prensa estatal y nacional también. Bueno, hay algunos de Guadalajara, por ejemplo, también. En todos ellos se alude al personaje en cuestión. El Universal, bueno. ¿Quién era José Inés? José Inés Chávez García fue quizás el más representativo de los rebeldes que operaron durante la Revolución. Reproducía de forma veraz la imagen del bandolero popular, sanguinario, depredador y acérrimo enemigo del gobierno. Nacido el 19 de abril de 1889 en el rancho de Godino, distrito de Puruándiro, transcurrió su niñez y su educación elemental en la vicaría de presa de Herrera, donde empezó a demostrar conductas de liderazgo. En su juventud fue arrendatario de la hacienda de Surumuato y al parecer realizó trabajos similares en Cantabria, cerca de la ciénaga de Zacapu. Sus orígenes como revolucionario son inciertos. Se le menciona incorporándose al movimiento maderista estatal, formando parte del destacamento del coronel Rafael Amezcua, que era comandante militar de la Plaza de Zamora. Más adelante tuvo contacto con los hermanos Pantoja, que operaban de manera irregular al sur de Jalisco y los distritos del norte de Michoacán. Como quiera, las acciones violentas de Chávez García empezaron a hacer noticia en la prensa michoacana, mientras su área de operaciones se ampliaba. A mediados del 14, hubo noticias de su paso por Purépero y varias localidades de la meseta Tarasca y de la Tierra Caliente. En agosto del 14, al triunfar la revolución constitucionalista en Michoacán, Gertrudis G. Sánchez asumió provisionalmente la gubernatura y Anastasio Pantoja fue ascendido a general, asumiendo entonces la comandancia de la guarnición militar de Zamora. En la Plaza de Zamora, el ahora capitán Chávez García tuvo contactos estrechos con otros oficiales, algunos de ellos futuros colaboradores o enemigos incluso, Joaquín Amaro, Sabas Valladares, Jesús Cíntora y Luis Gutiérrez, apodado el Chivo Encantado. A fines de ese año, los acontecimientos se precipitaron en la escisión de los ejércitos revolucionarios de Villa, Zapata y Carranza. En Michoacán, el gobernador Sánchez vaciló su posición y se declaró partidario de la Convención de Aguascalientes. Al principio, los generales Joaquín Amaro, Cecilio García y Anastasio Pantoja le manifestaron su apoyo, mientras otros, como Martín Castrejón y Alfredo Elizondo, rechazaron esa neutralidad del gobernante, incorporándosele a la columna militar del general Francisco Murguía a su paso por Michoacán. Ese fue el origen propiamente constitucionalista. No voy a ahondar demasiado sobre eso porque no me alcanzaría el tiempo. Pero bueno, después aparece ya cuando el villismo llega al Bajío, es parte de la polémica. En algunas crónicas se señala que Chávez García estuvo encabezando, digamos, tropas al lado del Centauro del Norte. Lo cierto es que no hemos encontrado ninguna evidencia de eso. Al parecer, Chávez García ni siquiera le respondió a Francisco Villa, pese a la carta que le envió este. La rebelión adquirió claramente un claro carácter político a partir del año 17. Una vez fundado el marco jurídico político, el movimiento felicista, el felicismo, Félix Díaz, intensificó sus acciones de sedición en varios estados de la República, desconociendo el nuevo orden constitucional.
En Michoacán, las actividades insurrectas de los felicistas estuvieron encaminadas a destruir procesos electorales, estropear archivos públicos, oficinas administrativas y medios de comunicación, además de obstaculizar el ejército, el ejercicio de las autoridades civiles y, sobre todo, combatir al ejército federal, representante del odiado gobierno carrancista. Estas actividades sediciosas fueron particularmente notorias ese año al llevarse a efecto procesos electorales estatales. No obstante esta situación, en agosto del 17 asumió la gubernatura estatal el ingeniero Pascual Ortiz Rubio, que propiamente le tocó encabezar la campaña estatal en contra del ejército, digamos, felicista en Michoacán, que propiamente es el que cobijó a Chávez García. Bueno, me voy a saltar una pequeña parte porque si no, no voy a alcanzar. Pero más o menos refiero que entre 1917 y 1918 se produjo el auge de la rebelión chavista y de las numerosas depredaciones cometidas. Cabe mencionar los ataques a Tarétan, Tinguindín, Los Reyes, Ecuandureo, Paracho, Santiago Unameo, Copándaro, La Piedad, dos veces en Tacámbaro, Zamora, Yurécuaro, Villa Madero, Tangancícuaro, Cuitzeo, Santana Maya, Acuitzio, Cotija, Saguayo, Quitupán, San José de Gracia, Pátzcuaro, Panindícuaro, Manuel Doblado, Acámbaro, Uriangato, Abasolo, todas estas en Guanajuato, y Degollado, en Jalisco, sin contar una buena cantidad de haciendas saqueadas y destruidas parcialmente. Chávez García también amenazó la capital Morelia, inicialmente el 22 de septiembre del 17, cuando con 500 hombres se posesionó de Copándaro y en su camino a Tacámbaro, en las goteras de Morelia, destruyeron las plantas de luz de San Pedro y de Tirio, dejando la ciudad sin electricidad durante 3 noches. En junio del 18, inmediatamente después de abandonar Pátzcuaro, Chávez García tomó posiciones a 2 leguas de la capital, desatándose la alarma y la movilización de la población citada. No obstante, el incidente no pasó a mayores. Bueno, hay algunas crónicas desgarradoras de su paso por algunas poblaciones a las cuales se le resistían, y estas poblaciones particularmente eran saqueadas, incendiadas. Durante el primer semestre del 18, el fulgor y la fama de Chávez García trascendieron y era noticia habitual en la prensa local y nacional. En noticias periodísticas se denotaba conmoción de la población y autoridades civiles de Salamanca, Valle de Santiago, León, Guanajuato, así como Arandas y Tamazula, Jalisco, por la amenaza que representaba la cercanía de partidas armadas chavistas. Frecuentemente las noticias eran exageradas o infundadas. El 13 de junio del 18, la prensa nacional comunicaba en un encabezado: va a fundar un periódico José Inés Chávez García, mientras en primera plana del 11 de abril se anunciaba servicio aéreo en la campaña contra Chávez García. De manera similar, en cada información al respecto se hablaba de continuas derrotas de Chávez García a manos del ejército y de que se le tenía acorralado o desmoralizado. A pesar de esto, sus correrías no cesaban, con todo y las derrotas que la prensa insistía en comunicar. Bueno, ahí están algunas de las notas que aparecen en la prensa de la época, en el Informador de Guadalajara, en el Excelsior. Varias de ellas son primeras planas. Por ahí hacía un comentario hace unos minutos, por ejemplo, de una nota que decía 1500 yaquis persiguen a José Inés Chávez. Odio de Chávez García para las plantas de luz eléctrica. José Inés Chávez García fue herido en un combate, etcétera, etcétera. Todas eran de El Excelsior, El Universal, que eran los que le daban una mayor cobertura. Bueno, parte de su Estado Mayor, ahí lo refiero, el Estado Mayor, que eran personajes muy singulares, porque, bueno, esto lo hemos platicado en alguna otra ocasión, por ejemplo, con don Álvaro Ochoa Serrano, porque al parecer, para ahorrar balas, ciertamente, pero también como parte, digamos, de sus ejecuciones, que a veces eran ejecuciones colectivas bastante sangrientas en las poblaciones, pasaban a cuchillo a los civiles, a los, digamos, los hombres que apresaban, que se les resistían,
pero tenía una situación peculiar porque varios de los personajes que lo seguían cercanos de su estado mayor eran chiveros, como Macario Silva, y habían otros dos o tres particularmente de Santiago, Guanajuato, que eran chiveros, y los chiveros eran muy diestros con el cuchillo, con la daga. Entonces, particularmente, era su forma de asesinar a cuchillo. Hay algunas crónicas que, insisto, son terribles, de cómo don Javier ya conoce muy bien algunas de estas crónicas. Bueno, Luis Gutiérrez Vizcaíno, el Chivo Encantado, un poco para hablar ya del ocaso de la rebelión, el Chivo Encantado acabó muerto cerca de Coahuayana, cerca de Colima, el 30 de agosto del 16. Él fue uno de los primeros rebeldes en caer, y ciertamente el Chivo Encantado fue uno de los más sanguinarios. El 10 de mayo del 18, el cabecilla Eduardo Escalante, segundo de José Altamirano, fue capturado en la ciudad de Morelia mientras pretendía atenderse de una herida. Y finalmente, el 11 de noviembre del mismo año, Inés Chávez, el Terror de Michoacán, murió en la población de Purépero. Varios autores coinciden en señalar que la derrota sufrida en Peribán el 24 de agosto a manos del Ejército Federal fue el punto de declive de Inés Chávez. En Peribán hubo numerosas bajas chavistas, entre ellas los generales Rafael, el Manco Nares, su mano derecha, y Manuel Roa, lugartenientes de Chávez. Incluso este mismo resultó herido de gravedad. Después de su derrota de Peribán, Chávez no se pudo recuperar. Perseguido con intensidad y aparentemente enfermo de influenza española, acabó sus días a los 29 años de edad. En los últimos meses del 18, la rebelión amainó considerablemente. Con la muerte de su líder, el chavismo se desarticuló por completo. Al poco tiempo, corrió la noticia de la muerte de José Altamirano, también a manos de la influenza. Mientras tanto, Octavio de la Peña y Gordiano Guzmán negociaron su rendición al gobierno y fueron comisionados de inmediato para abatir a Jesús Cíntora, su antiguo jefe, cuyas fuerzas se habían replegado hacia el distrito de Salazar. A principios de 1919, Cíntora cayó abatido en la hacienda de Tepenagua, cerca de Nuevo Urecho. También en la Tierra Caliente, Ignacio Samaniego murió después de un combate con el ejército en la hacienda de Chila. En pocos meses, el resto de los jefes rebeldes fueron amnistiados o terminaron colgados. Ciertas circunstancias, un poco para ir ya concluyendo este texto. Bueno, este es uno de los testimonios de estos cronistas de la época, que es un testimonio bastante fuerte sobre lo que hacía José Inés Chávez García en el Estado. En la WIC, bueno, esto lo metí simplemente como un ejemplo de que la verdad, pues nada de lo que ahí se dice es cierto, excepto que nació en Godino y la fecha, pero de lo demás prácticamente es muy poco lo cierto que sí circula en las redes, fuentes de información. Este es el testimonio, por ejemplo, de don Luis González y González, un pueblo en vilo, cuando Chávez García llega a San José de Gracia. Es un testimonio muy interesante. Ahí propiamente en San José de Gracia le resiste la defensa que se aglutina, defensa de civiles, dice algo así como 70 hombres se le resisten en San José de Gracia y eran cosa de 1000 bandidos. Dice el pueblo ardía en llamas mientras salían las familias a toda carrera. Los de Chávez cogían a sus muertos y los echaban a las llamas. Las mujeres que no habían logrado escapar se apretujaban en la casa de don Bernardo González Pulido. Cerca de 20 hombres fueron conducidos a la plaza. Allí, en fila y mudos, acataron la orden de degüello que fue rubricada con sonoras piezas de música. El verdugo, un tal Chencho, les dijo: mi general Chávez les concede la gracia de que la banda le toque a cada uno, en el momento de ser degollado, la pieza que más les guste. Bueno, resulta que meses antes, cerca de la población de Yurecuaro, había capturado una banda de música que venía en el tren. Entonces, esa banda de música eran prisioneros, y esos prisioneros le tenían que tocar en todo momento al general, porque si no, pues así les iba. Entonces, eran prisioneros, eran una banda de música de prisioneros. Estos son algunos de los testimonios que hay, son crónicas, en fin.
que ya no quiere. Sí. Bueno, incluso este libro es muy curioso porque, por ejemplo, este refiere la heroica defensa social de la población de Huandacareo, que está ahí cerca del lago de Cuitzeo. Bueno, en Huandacareo la fecha cívica de esa población es precisamente la escena de cuando hace 100 años, en enero del 18, la población resistió, incluso ellos dicen vencieron a Chávez García. Es decir, Chávez García no penetró a Huandacareo, y ese combate que se celebra en las afueras de la población, para la población es como la fecha cívica más importante, ¿sí? Es una feria local, hay escenificaciones, una teatralidad que recupera un poco el hecho mítico ahí de la defensa social, en fin. Y todo está referido en este libro Santo de Palo, porque refiere propiamente que el santo... el Cristo del pueblo ayudó milagrosamente a derrotar a Chávez García. Bueno, también en estas monografías locales se habla casi en todos ellos del paso de Chávez García por estas poblaciones. ¿Qué? ¿No quiere avanzar? Bueno, los textos de don Álvaro Ochoa Serrano. Hacia allá, ahí está. Bueno, las defensas sociales. Bueno, esto que para nosotros ya nos parecería un poco familiar, las autodefensas. Bueno, hace 100 años se formaron las autodefensas porque era una forma de resistirse a los grupos, a las facciones. Eran defensas locales que se armaban de civiles. En algunas ocasiones, bueno, algunos propietarios podían de hecho financiar la formación de estas defensas, que su único propósito era resistir la llegada de cualquier grupo armado, independientemente de la facción, porque prácticamente todos cometían los mismos excesos. Era un Garícuaro, Quiroga. Bueno, las premisas del bandolerismo, donde señalo propiamente que casi ninguna de estas... La de las protestas de Chávez García, bueno, origen revolucionario, fue maderista, fue villista, fue felicista, había una conciencia política, una cierta identidad revolucionaria, no tuvo intenciones agraristas, no respetaba tampoco iglesias, una conciencia religiosa muy relativa, carácter explosivo, piromaníaco, propenso a los ataques sexuales, tenía un liderazgo efectivo con lealtad de su ejército hasta su muerte, prácticamente al morir se va desmembrando su ejército. Su imagen pública sanguinaria, divulgada en la prensa estatal y nacional, le precedía. El terror era parte de esa misma estrategia y vaya que le era provechosa. Sobre el bandolerismo en Michoacán había desde luego una grave crisis económica y social. El 18 fue el año del hambre, le llamaban, de la influenza o de la gripe española. El Bajío era del conocimiento y dominio de los chavistas. Había también una red local de informantes por la región, incluso el párroco de Purépero era acusado de que era, digamos, apoyaba y financiaba a estos rebeldes. El éxito de ciertas prácticas bandoleras de financiamiento, saqueo general en las poblaciones, extorsión, secuestro, corrupción en el ejército federal, porque casi siempre las armas y los pertrechos que obtenían los rebeldes procedían del propio ejército federal. Rivalidades políticas, muy interesante esto, rivalidades políticas entre los mandos políticos y militares estatales y federales. Bueno, tiene mucho que ver con esto. El ejército federal, desde luego, muy leal al presidente Carranza. El asunto es que el gobernador Pascual Ortiz Rubio era amigo muy cercano y partidario de Álvaro Obregón. Y para el 17 y sobre todo el 18 prácticamente ya estaban zanjadas las diferencias entre el presidente Carranza y Álvaro Obregón en torno a la sucesión presidencial. Entonces, Ortiz Rubio era obregonista y esa situación pues no era casual para que el ejército federal, digamos, tampoco le interesara demasiado pacificar al Estado. Coyuntura de cambio en el Estado y la región, la llegada de destacamentos militares yaquis al mando del coronel Lázaro Cárdenas, la eficacia en ciertos casos de las defensas sociales, como en el caso de Huandacareo, hubo dos o tres casos más de poblaciones que resistieron valientemente a los ejércitos rebeldes.
sistema inalámbrico de telegrafía en el estado. Uno de los propósitos del ingeniero Ortiz Rubio fue ese, que ayudara, digamos, a la parte de la logística, de las comunicaciones. En noviembre del 18 también la influenza causó la muerte de numerosos chavistas, entre ellos su jefe. Y entre el 19 y el 20 el obregonismo y la rebelión de Agua Prieta, la muerte de Carranza y los sonorenses en el poder nacional. Fueron las coyunturas que propiamente marcaron estos momentos. Y bueno, nada más para terminar, un último parrafito. Dice, esta concepción de movimientos rebeldes campesinos, producidos en un estrecho localismo y con un carácter tradicionalista, sugiere un ente social inerme que actúa por impulsos, prepolítico, incapaz de asimilar una conciencia de su realidad. Lejos de esto, los líderes rebeldes michoacanos, Chávez García, por ejemplo, mostraron una postura política, reaccionaria incluso, en contra del Estado y de sus instrumentos, involucrándose en las pugnas políticas nacionales y del faccionalismo revolucionario. Al mismo tiempo, en sus actos parece sobresalir una forma impulsiva y primaria de violencia, asemejándose más al modelo de bandido profesional que tipifica Alan Knight y que hace del bandolerismo una forma de vida. En este sentido, ciertas muestras de conciencia popular, aquellas que ubican al personaje como protector de comunidades indígenas, que reivindican ciertas actitudes agraristas o que abonan a su religiosidad, incluso aquellos corridos populares que lo asumen como una especie de justiciero, parecen dar sentido a las opiniones que en su momento expresó Richard Slata sobre el modelo de Hobsbawm del bandolero. Cito, aunque el bandido social no existió, las condiciones para hacerlo un símbolo plausible y significativo para las masas rurales sí existieron. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias al doctor Eduardo Mijangos. Y ahora, para que vean ustedes la complejidad de la historia mexicana en el siglo XX, vamos a pasar de un bandolero como Chávez García a uno de los grupos literarios más elegantes y distinguidos, que es el de los contemporáneos. Vicente Quirarte no puede estar hoy con nosotros porque está en una reunión de la Junta de Gobierno de la UNAM, pero ha pedido al profesor Antonio Sierra que haga favor de hacer la lectura de su texto. Por favor. Muchas gracias. 1928, el año de contemporáneos. Vicente Quirarte. El año del asesinato de Álvaro Obregón, entre estallidos de bombas cristeras y agitación política, nace la revista Contemporáneos, que bautiza al grupo de poetas que en ella publicaron. Aquí se muestran las portadas de la revista de ese 1928, obra del artista español Gabriel García Maroto. Hablar de los contemporáneos significa hablar de un retrato de familia, familia heterodoxa, subversiva, de vigorosos y efímeros lazos, reacia a definirse nominalmente, aunque utilizada denominaciones tan provocadoras y ambiguas como grupo sin grupo, archipiélago de soledades o agrupación de forajidos, familia de niños terribles, de precoces creadores, de sublimes trágicos incapaces de la nota altisonante o del lamento estéril. La mayor parte de las veces, poderosamente individualistas, fueron solidarios cuando la tormenta amenazaba su nave común, en un proceloso mar donde los más primitivos fundamentos de la revolución pretendían la virilidad impuesta, el arte del reflejo, la supeditación de la esencia a la apariencia. Aproximarse a ellos supone trascender el elogio fácil y la admiración ciega de Villaurrutia, que Villaurrutia consideraba una forma de injusticia. El tiempo y el espacio de los contemporáneos son los de la Revolución Mexicana, desde los primeros intentos por pasar del terreno de las armas al de las instituciones. Sus primeros años transcurren entre el estallido armado y el movimiento hecho gobierno. Para Torres Bodet, su generación, cito, inicia su carrera literaria por 1915, cuando el horizonte espiritual se encontraba formado en gran parte por el recuerdo del Ateneo de México que la contrarrevolución militarista de Huerta y los movimientos civiles que la habían continuado
acabaron por designar. Fin de cita. Como se trata, en palabras de ellos, de un grupo sin grupo, comencemos por examinar el pasaporte en el cual se movieron. El suyo fue ordinario, pero lo obtuvieron por méritos propios, en contra de todo lo que pudiera ofrecer a cambio una revolución triunfante, generosa y abierta, pero al mismo tiempo desconfiada y, paradójicamente, retrógrada. Nombre: Carlos Pellicer, Bernardo Ortiz de Montellano, Enrique González Rojo, José Gorostiza, Jaime Torres Bodet, Javier Villaurrutia, Elías Nandino, Jorge Cuesta, Gilberto Owen, Salvador Novo. Lugar y fecha de nacimiento. Cuando no se menciona la ciudad, se trata del Distrito Federal. Por orden de aparición vital, ellos son Carlos Pellicer, Villahermosa, Tabasco, 1897. Bernardo Ortiz de Montellano, 1899. Enrique González Rojo, 1899. José Gorostiza, Villahermosa, Tabasco, 1901. Jaime Torres Bodet, 1902. Javier Villaurrutia, 1903. Elías Nandino, Cocula, Jalisco, 1903. Jorge Cuesta, 1903. Gilberto Owen, Rosario, Sinaloa, 1904. Salvador Novo, 1904. Nacionalidad mexicana. Como no tuvieron otro manifiesto que su obra, puede aplicárseles la definición de México hizo Ramón López Velarde. Cito: correlativamente, nuestro concepto de la patria es hoy hacia adentro. Las rectificaciones de la experiencia, contrayendo a la justa medida la fama de nuestras glorias sobre españoles, yanquis y franceses, y la celebridad de nuestro republicanismo, nos han revelado una patria no histórica ni política, sino íntima. Fin de cita. Estatura, simbólicamente más alta que la de los escritores de su tiempo. Intelectualmente, la necesaria para sobrepasar la de una revolución triunfante que, embriagada en su gloria, exaltaba los valores viriles y superficiales. Hijos de la revolución, se empeñan en hacer una literatura digna de ella. En cuanto a su estatura física, se hallaba más próxima al piso la de Carlos Pellicer y más cerca de las nubes la de Jorge Cuesta. Los polos de su estatura son también la de su posición estética. De acuerdo con la definición de Owen, Pellicer es el pintor de murales, mientras Cuesta es el mejor ejemplo de la pintura de caballete. Ojos, de aquellos que miran más allá de la apariencia. La necesidad de emocionarse con los objetos antes que con ellos los obliga, artistas conscientes de su tiempo, a una nueva educación del sentido de la vista. En su escritura llevaron a la práctica principios plásticos, no a través del uso indiscriminado de una terminología, sino aprendiendo a distinguir la realidad de la apariencia. Nariz, más aguda que la del resto de sus contemporáneos, con minúscula. Empeñados en un nacionalismo estrecho y limitado. Sexo, tuvieron la hombría para, en su caso, ejercer y declarar abiertamente su verdad homosexual. Las confesiones de Nandino, los desplantes de Novo, la fiesta dionisíaca de la poesía de Pellicer, la calle nocturna, secreta y palpitante de Villaurrutia, constituyen una lección de moral y de integridad como pocas generaciones de escritores mexicanos han proporcionado. Señas particulares. Cedamos la palabra a Jorge Cuesta. Cita: nacer en México, crecer en un raquítico medio intelectual, ser autodidactas, conocer la literatura y el arte, principalmente revistas y publicaciones europeas, no tener cerca de ellos sino muy pocos ejemplos brillantes, aislados, confusos y discutibles, carecer de estas compañías mayores que decidan desde la más temprana juventud un destino y, sobre todo, encontrarse inmediatamente cerca de una producción literaria y artística cuya cualidad esencial ha sido una absoluta falta de crítica. Fin de cita. ¿Y los retratos? Porque si bien el anterior es un pasaporte familiar,
Cada uno de sus portadores tiene su propia fotografía. Para tal objeto, elijamos la imagen que mejor los define, aunque esa definición a veces sea la más alejada a la que los manuales de literatura nos ofrecen. Obsesionaba a Owen la idea de, comillas, la fotografía desenfocada, pues esa deliberada indefinición es uno de los signos del arte moderno. Intentemos leer en sus imágenes, siguiendo la idea de Cuesta de, comillas, la parcialidad del fotógrafo que sabe hacerse un instrumento de su cámara y no la del pintor que quiere hacerse un instrumento del paisaje. Fin de cita. 1. Carlos Pellicer. Esta es una fotografía de un muchacho de 70 años llamado Carlos Pellicer, mientras nada desnudo en el río Usumacinta de su natal Tabasco. A la poética de invernadero de Cuesta y Villa Urrutia, Pellicer opuso la luminosidad marina, el abrazo a pleno sol. No es casual, entonces, que Pellicer y Nandino, los contemporáneos aparentemente más lejanos de la ortodoxia generacional, el prestigio del nombre, hayan manifestado desde el lenguaje corporal sus diferencias estéticas y vitales. 2. Bernardo Ortiz de Montellano. Sólido y redondo, aparece en sus retratos Bernardo Ortiz de Montellano, y así se traduce en las numerosas colaboraciones que hizo en contemporáneos, así como su guía, que con segura mano llevó la nave a puerto, como director que era de la revista. Difícil ser amigo de los contemporáneos, hipersensibles, ultraconscientes, fieles al espejo de Narciso, aprovechaban cualquier circunstancia para demostrar lo ingeniosos y brillantes que eran. Gracias al gesto del bien nacido Ortiz de Montellano, que envía su libro Sueño a sus cofrades, a vuelta de correo, Cuesta, Villa Urrutia, Torres Bodet y Gorostiza, hacen a un lado la cortesía del amigo para hablar en nombre de la poesía. De tal manera, Sueños se convierte en un pretexto para el texto y nace el volumen, Una botella al mar, uno de los mejores retratos de la poética generacional. Defensor de causas perdidas, fiel capitán, piloto y grumete de la revista Contemporáneos, contra viento y marea. 3. Enrique González Rojo. Nacido con la bendición y el peso de que su padre se llamara Enrique González Martínez. Si a la mayor parte de los jóvenes que acudían a su casa para escuchar consejos del maestro parecen signados por el signo de Saturno y su propensión a la melancolía que solo asalta a los hombres de genio, los amigos de Enrique González Rojos coincidieron en hablar de él como un hombre escandalosamente feliz. Murió sin haber escrito la obra que sus primeros poemas prometían, pero en El Puerto y otros poemas, en sus textos de viaje y en su poema inconcluso Estudio en Cristal, hermano en sensibilidad y conceptos de los poemas mayores de sus compañeros, revelan el ascenso de una obra interrumpida. Fue, asimismo, uno de los mejores lectores críticos de la obra de sus compañeros. 4. José Gorostiza. Esta es la fotografía de un hombre de Dios. Así definía José Gorostiza al poeta, pues solo él puede, comillas, sostener por un instante el milagro de la poesía. Fin de las comillas. Si los lectores muestran su predilección por los nocturnos de Villa Urrutia, si el poema Amor conduce Noid a Duna Morte ha merecido ser incluido en el repertorio de nuestros boletos, propios y ajenos, y de manera unánime declaran que el gran poema de la generación es Muerte sin fin. Su autor, al igual que Juan Rulfo, cultivó el arte de la parquedad, pero el resultado espléndido está ahí. Al lado del gran poeta había un hombre callado, afable, que respondía por escrito a las escasas entrevistas que concedía. Lo vemos aquí en su mesa de servidor público, en cuyas escasas treguas escribía alguno de los versos de su poema mayor. Como Torres Bodet, fue un eminente servidor público, y aunque reconocía el valor de este trabajo, no claudicó jamás del servicio que debía a la palabra. En 1968, año en que recibe el Premio Nacional de Literatura
y mientras Novo expresaba su apoyo a la actitud gubernamental en Tlatelolco, Gorostiza declara, en su discurso de recepción ante el presidente, palabras que lo honran y honran a la poesía. Cito: durante mi vida pública, señor, tuve el honor de recibir distinciones que agradecí y continuaré agradeciendo vivamente. Pero si he de ser sincero, y no puedo dejar de serlo, la mayor satisfacción de mi vida ha sido la de escribir en los ratos vacíos que le dejan a uno, a veces, las ocupaciones fundamentales. Fin de cita. Cinco. Jaime Torres Bodet. Las definiciones apresuradas son peligrosas y corren el peligro de convertirse en soluciones fáciles, sobre todo cuando se trata de un erizo con tantas espinas como fue en el conjunto la generación de contemporáneos. Los pantalones demasiado cortos de un Jaime Torres Bodet, que acompaña a José Vasconcelos en sus excursiones en beneficio de la cultura, son una metáfora de su propio crecimiento. A los 19 años, era secretario de una escuela preparatoria de la cual había egresado a los 16, ya dueño de las lecturas que habrían de definir su orientación intelectual. Fue, acaso, el más fecundo de los contemporáneos y, acaso, el más injustamente leído. Solo en los últimos tiempos, nuestro ingrato medio intelectual comienza a perdonarle haber sido un excelente servidor público, un alto y completo hombre de letras y un gran estudioso de la cultura. Si sus libros de poesía no brillan como debieran, sus novelas no existirían si no fueran fundamentalmente poeta. 6. Javier Villaurrutia. A la generación española que, por afinidades estéticas y cronológicas, vivió paralelamente a la de los contemporáneos, la historia, la llamada generación del 27 o generación Guillén Lorca, denominar por los nombres de sus capitanes al grupo de poetas mexicanos sería difícil, porque en varios momentos de su actuación estética o de su protagonismo extraliterario, los contemporáneos brillaron con diferentes intensidades. De sus compañeros fue, acaso junto con Novo, el que mejor supo disfrazar los azares de su aventura, el que con más elegancia sustituyó la vida con la literatura y las hizo convivir o enfrentarse. Villaurrutia vio muy claro que la aventura era un problema. Cita: un escritor deja de ser joven cuando comienza a escribir lo que hace, en vez de escribir lo que desea. Cierra la cita. Joven es, aquí, sinónimo de inconformidad, de ese deseo insatisfecho que habrá de conducir, a través de la enseñanza de Gide, varias actitudes de su grupo sin grupo. 7. Elías Nandino. En lugar de óleo pintado por Roberto Montenegro, del cual se enorgullecía con justicia el poeta Elías, miremos esta fotografía del doctor Nandino, aunque muchos lo llamaban, comillas, el último de los contemporáneos, se cierran. Nandino es un poeta de difícil clasificación. No se empeñó en descifrar críticamente los senderos de la creación, ni en incorporar a su discurso poético las conquistas de las vanguardias, más cercano a la herencia simbolista y a un neorromanticismo bien asimilado, apostó por una poesía emocionada, carnal y en ocasiones irreverente, fresca e ingenua como la de un joven. Tuvo el valor para cultivar la amistad de esos erizos privilegiados llamados los contemporáneos, médico de su cuerpo y de su alma. Los conoció, acaso mejor que ellos mismos. En su consultorio atracaba a Owen, comillas, sin timón y en delirio. Se cierran, a reparar las fuerzas que el alcohol minaba a cambio de sus iluminaciones. Golpeado por el oleaje igualmente embravecido del desamor, Villaurrutia hallaba refugio en las palabras y la sabiduría del médico poeta que hablaba de la muerte con conocimiento de causa. 8. Jorge Cuesta. En un tarot arbitrario, a Jorge Cuesta correspondería la carta del doble, el corazón de tinieblas amenazado por la locura, el espíritu abierto a todas las manifestaciones del espíritu creador, el Mr. Jaid, cuya crisis nerviosa
culmina en la mutilación, el suicidio y el ingreso a las páginas policiales de los diarios de un país al que siempre estuvo adelantado. El respetable doctor Jekyll, autor de algunas de las páginas críticas escritas entre nosotros y de un breve número de poemas, cuyo carácter particular nace del intento por crear en ellos un universo cerrado, autónomo, hermético, para otros ojos que no quisieron ver la realidad más que de una manera totalizante y absoluta. Para hablar de Cuesta, escuchemos el juicio de Owen, que puede ser aplicado a la generación en su conjunto. Cito: Sin juventud, sin senectud, con la monstruosa y espantable vida de un Mozart o un Rimbaud, estuvo entre nosotros condenado a madurez inmarcesible, a cadena perpetua de lucidez, atormentado por su patética exigencia, en ocasiones necesidad vital de tener siempre la razón. Fin de cita. 9. Gilberto Owen. Para describirlo, podría acudirse al retrato cesaniano elaborado por Cuesta o al autorretrato hecho por el propio Owen, donde se describe como, comillas, un bailarín flaco, modesto y disciplinado, habla dogmático desde que jugó un reverso heroico de la apuesta de Pascal y empezó a tirar los dados del arte para no ganar nada, acertando a perderlo todo por temor de equivocarse. Fin de cita. Otro retrato suyo es el del hijo del minero de Rosario, Sinaloa, comillas, que se siente solo e íntimo. 10. Salvador Novo. El óleo de Manuel Rodríguez Lozano es una definición de principios de Salvador Novo. La primera contradicción temática es una definición y una provocación. El joven pasea por la ciudad dentro de un carro anacrónico, pero su vestimenta lo representa en la tranquilidad de su casa. Es el viaje alrededor de la alcoba, el viaje alrededor de uno mismo proclamado como tema generacional por los contemporáneos, pero es también la provocación del dandy, que se burla permanentemente de lo establecido. La Ciudad de México, la única mujer a la que Novo habrá de amar con lealtad ejemplar toda su vida, es el escenario de los contemporáneos, con su creciente fauna de automóviles, sus noches iluminadas artificialmente, sus cabarets y salones de baile donde catrines y pelados comparten el común espacio y donde el buen salvaje desarrolla y pule sus actitudes natas, mientras el artista, educado en un ambiente burgués, escucha el llamado de la selva. 10, entonces, son los contemporáneos que salen al campo de batalla. Su número puede ser alternamente adicionado por figuras no menos nodales para la construcción de México: Celestino Gorostiza y su fe en el Teatro Nacional, Antonieta Rivas Mercado y su fe en el talento de los muchachos perdidos, Rubén Salazar Mayén y su fe en que la palabra y la acción se fundan en una sola práctica, se abre en comillas. Había un pintor, escribe Salvador Novo, llamado Agustín Lasso, cuyas obras no gustaban a nadie. Un estudiante de filosofía, Samuel Ramos, a quien no le gustaba el maestro Caso. Un prosista y poeta, Gilberto Owen, cuyas producciones eran una cosa rarísima. Un joven crítico que todo lo encontraba mal y que se llamaba Javier Villaurrutia. Fin de la cita. De las palabras de Novo se desprende que dos actitudes, la iconoclastia y el hermetismo, pueden aplicarse conjuntamente a la generación. Si en su opinión nada era digno de ser leído, crearon su propio material de lectura, su propio escenario y su propia escenografía para defenderse del arte inmediato y apresurado de la ideología vencedora, así como de la propaganda superficial, a veces intencionada, de una revolución en proceso de desarrollo y aprendizaje. Establecieron con su escritura, en sutil sistema de comunicación creado, para los que Owen llamaba, comillas, numerables lectores, se cierran. Egoísta voluntad de cofradía, más bien afán de combatir la fórmula fácil, para templar nuevamente las palabras, debieron remontar la corriente y recuperar para los significados sus mejores significantes. De ahí que los juegos lingüísticos de Villaurrutia,
Owen y Ortiz de Montellano tengan un sentido más noble y profundo que el del malabarismo verbal, la defensa de la palabra poética ante el embate de sus fáciles cultivadores. Comillas, mi voz que madura, se cierran, de Villaurrutia, y el viento, comillas, me sabe amar, comillas, de Owen, son manifiestos biográficos y de principios poéticos. Todo nos refleja y nos repite. Somos cicatriz en el viento, y solo la complicidad de los lectores activos será capaz de entender nuestras palabras. Semejante voluntad estilística se manifiesta en sus grandes momentos, de ahí su solidez y permanencia. No es el tema, sino la manera de amplificarlo, lo que verdaderamente hace la poesía. La relación, la transparencia del agua y la del vaso que la contiene, los pétalos de una rosa y su movimiento que es misteriosa forma de la quietud, la mirada que sigue, el trayecto de la mano que intenta apoderarse de una nube, he aquí los temas. En apariencia humildes, a partir de los cuales arman los grandes poemas simbólicos que vuelven a entroncarse con el sueño de la monja Jerónima. A un cantinero que pueden interesarle o pretender que le interesan las desventuras de su cliente enamorado. Pero si el enamorado se llama Gilberto Owen y la bitácora de su naufragio se titula Sinbad el Varado, padecemos y gozamos y bebemos con ese hombre que es todos los hombres, y en sus penas y alegrías se resumen las de toda la humanidad. Hoy, los contemporáneos son patrimonio nacional. Sus nombres son los de bibliotecas, parques públicos, museos, premios literarios. Eran humillantemente jóvenes cuando se atrevieron a hacer la revolución en la cultura, con la misma violencia y radicalismo con los cuales había tenido lugar la Revolución Armada. Si cultivaron otros géneros literarios, siempre fue gracias a la incandescencia de la poesía como un fuego lúcido que los llevó a elegir el sentimiento del sentimentalismo, a cambiar la improvisación por la conciencia. Contemporáneos por elección y fatalidad, aceptaron su condición en contra de la corriente, en lugar de mostrarse en la monótona rueda de la fortuna de un arte repetitivo, nacionalista en la superficie y retrógrado en sus profundidades. Huyeron de la clasificación o del alfiler del entomólogo. Finalmente, descubrieron que todo escritor merecedor de tal nombre siempre realiza la labor del buzo o de minero explorador de la conciencia. Ser contemporáneo es desconfiar de la impresión inmediata y buscar el misterio y lo inocuo. Según recomendaba el detective creado por la imaginación de Edgar Allan Poe, ser contemporáneo es ser capaz de armar y demostrar un teorema donde Góngora es la pintura de Cézanne, lo que Velázquez a la poesía de Mallarmé. No emotividad traducida, sino tejido de una red capaz de eternizar la fugacidad de lo vivido. Ser contemporáneo es apasionarse en los objetos y no apasionarse con ellos para otorgarles la pureza y la libertad en que nacieron. Ser contemporáneo es adelantarse al momento para volver a México contemporáneo del mundo. Por coincidencia y por convicción, los jóvenes poetas hallaron en la navegación heroica y desinteresada un paralelo a su propia búsqueda, comillas. Hay un poco de Ulises en Sinbad, se cierran, repetían, para hacer del héroe de máscaras alternas el emblema del que parte solo por partir. Al igual que Sinbad, tras el triunfo de su primer viaje, los contemporáneos pudieron haberse dormido en sus primeros laureles, acogido a la tutela del Estado, cambiar su pluma por prebendas. Algunas veces lo hicieron, pero mantuvieron intacta su pasión por la única pasión que no transinge. Como Sinbad, prefirieron emprender la nueva navegación una vez que el tedio invadía la momentánea gloria de la aventura anterior. Owen renunciará a una carrera de primer nivel en el servicio exterior para ser fiel a la poesía, a la militancia política y al alcohol. Comillas, ancla segura y abolición de la aventura, se cierran. Torres Bodet y Gorostiza renuncian al puro ejercicio de la poesía para servir con otras armas a México. Cuesta renuncia
a la vida para saber, más exactamente, para hacernos saber cuáles son los límites de su gloria y sus horrores. Ortiz de Montellano renuncia al prestigio de la primera persona para convertirse en oficial oscuro de la nave. Pellicer renuncia a ser contemporáneo para buscar su forma de decir. Para todos, un camino quedaban al puerto donde la imprudente navegación comienza o donde con una prudencia hermana de la cobardía contemplamos la partida de las embarcaciones. Eligieron el primer camino. A veces regresaron a puerto, otras naufragaron, pero a lo largo de su viaje arrojaron las botellas al mar que aún nos afanamos en descifrar. Las palabras con las que termino este retrato de los contemporáneos son de Gilberto Owen, pero pueden ser aplicados a todos sus compañeros de aventura, comillas. Un poco de humo se retorcía en cada gota de su sangre, fin de comillas. Gracias. Muchísimas gracias al profesor Antonio Sierra. Me imagino que coincidirán más de uno conmigo en que Vicente Quirarte es uno de nuestros grandes historiadores, ensayistas y críticos de la literatura mexicana. Siempre lo hace, además, desde una perspectiva poética. El texto es una joya. Y bueno, en ese México donde empezaban a surgir contemporáneos, también tuvo lugar un magnicidio. Doy la palabra ahora al doctor Ignacio Almada, historiador de Sonora y durante unos años presidente del Colegio de Sonora, una autoridad en el tema. Doctor Almada. Mientras él se acomoda, yo desconozco su texto, pero como el doctor Almada fue médico, igual y nos trae la biopsia. Bien. Para retroceder. De Álvaro Obregón. Adelante, doctor. Sí. La primera. Como un marcado contrapunto a las ponencias anteriores, viene este trabajo. Buenas tardes, señoras y señores. Muchas gracias por esta oportunidad. El primer magnicidio cometido por un civil en la historia de México lo resume de manera magistral Araquistain, este periodista anarcosindicalista español, a raíz de la muerte de Obregón. Ha sido el primer magnicidio cometido por un civil en la historia de México. Todos los anteriores, Guerrero, Iturbide, Maximiliano, Madero y Pino Suárez, Zapata, Villa, el propio Carranza, pues fueron cometidos por escuadrones de fusilamiento o, digamos, bandas de rebeldes o alzados. En el caso de Obregón se trata de un solitario civil que es el autor material. También, como sabemos, la historia se va midiendo por los efectos en el tiempo, o se va percibiendo, mejor dicho. Todavía, Arnaldo Córdoba, en 1995, escribió: "La muerte de Obregón puede considerarse como el acontecimiento más decisivo del desarrollo político del México postrevolucionario. Abrió una profunda crisis del Estado mexicano que no se resolvería hasta 1935. El magnicidio ocurre en un contexto multifactorial. Yo destacaría sobre todo dos procesos. Uno es el conflicto entre el candidato presidencial Obregón y el presidente Calles y sus redes clientelares, que se registra en torno al antagonismo entre Obregón y Morones. Y por otra parte, el otro conflicto es la competencia entre Obregón y Calles
por ganar la oportunidad de arreglar el conflicto entre la Iglesia y el Estado. Aquí tenemos una foto inédita, no había circulado, estaba en una colección privada de Carlos García Urrea. Aquí tenemos a los sonorenses en 1922, el Día de San Francisco, el que es el 2 o el 3 de octubre, el 4 de octubre, festejando, si no me equivoco, en el restaurante Chapultepec, a dos franciscos, aquí tenemos a Francisco Serrano, secretario de Guerra en esos meses, y a Francisco Bey, intendente de residencias presidenciales, y los une Ramón Ross, secretario en el gabinete del general Obregón. El predominio de los sonorenses en el gabinete del presidente Obregón fue notable, al grado de que cuando el general Juan Carrasco se subleva en Sinaloa, siguiendo, adhiriéndose al levantamiento de Francisco Murguía en 1922, da a conocer un manifiesto en el que enlista todos los cargos civiles y militares por designación o por elección popular que tenían sonorenses o gentes vinculadas al plan de Agua Prieta, y es realmente llamativa la relación, la nómina que enlista Juan Carrasco. Aquí está una pequeña muestra de ella. Aquí tenemos al candidato Obregón, ya a fines de su segunda campaña por la presidencia en Chapala, el 7 de abril de 1928. También es una foto inédita. Se encuentra allí el candidato Obregón con su pajarita, su corbata de moño. Aquí está Aaron Sainz, entre otros, y es el equipo que están tomando, digamos, un refrigerio a orillas del lago de Chapala. En este mes de abril es cuando hace crisis pública y notoria el conflicto entre el candidato Obregón y el presidente Calles. Esta crisis se manifiesta en una ofensiva legislativa del candidato Obregón en cuatro iniciativas o paquetes de reformas constitucionales que no toman en cuenta al presidente Calles. La primera es una iniciativa relativa a la supresión de los ayuntamientos del Distrito Federal y que el gobierno del Distrito Federal quedara a cargo del presidente de la República. Fue turnada a comisiones el 14 de mayo de 28, aprobada en sesión del Pleno del Congreso el día 18 de mayo y pasa al Senado para sus efectos constitucionales. La segunda iniciativa es para que el nombramiento de los ministros de la Suprema Corte y de los magistrados y jueces del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y Territorios sea sometido por el presidente a la aprobación del Senado, que la Corte funcione por comisiones y se eleve por salas y se eleve a 16 el número de ministros. Turnada a comisiones, esta iniciativa, su dictamen fue aprobado por estas el día 18 también de mayo por el Pleno del Congreso y pasó al Senado. La tercera iniciativa se refiere a ampliar los términos de la convocatoria a periodo extraordinario de sesiones para discutir otras modificaciones a la Constitución para disminuir a 150 el número de representantes de la Cámara de Diputados del Congreso y para que los estados de la Federación reduzcan el número de los diputados que integran sus legislaturas. Fue aprobado en la sesión del 21 de mayo del periodo extraordinario y pasó al Senado. El 23 se clausuró dicho periodo extraordinario. Por último, a unos días de las elecciones, todavía se recibe la proposición que impulsan diputados vinculados al general Obregón, el candidato, para convocar al Congreso de la Unión a otro periodo extraordinario de sesiones para reformar 13 artículos constitucionales tocantes a las facultades del Congreso,
a las atribuciones de la Comisión Permanente, a las facultades y nombramiento de los ministros, nombramiento de los ministros de la Suprema Corte, a las responsabilidades de los funcionarios públicos y al régimen interior de los estados. Fue aprobada el 22 de junio, 9 días antes de las elecciones que se celebraron un domingo 1 de julio en aquel año del 28. Hay que reflexionar un poquito, traer el contexto del Congreso y el sentido, por ende, de esos cuatro iniciativas de reformas constitucionales impulsadas por el candidato Obregón, por sus diputados afines en el Congreso, en la Cámara de Diputados, quiero decir. Habían estado en los años 1920-29 luchando públicamente los diputados identificados con Obregón y con Calles. Allí está, pues, que entre los objetivos de las iniciativas enviadas por el candidato Obregón al diputado Topete para que las aprobaran los diputados del bloque obregonista, que eran la mayoría en esa legislatura 26-28, se hallan restringir la fuerza política de Luis Napoleón Morones, de la CROM y del Partido Laborista, y fortalecer las bases sociales del ala agrarista de la coalición obregonista, aumentando su poder de gestión, modificando el funcionamiento de la Suprema Corte en materia agraria para impedir que los magistrados concedieran amparos a propietarios, lo que obstruía el acceso de los campesinos a la tierra. La presidencia de Obregón tuvo contrapesos en el Congreso. En la legislatura 29, del 20 al 22, 81% de las iniciativas del Ejecutivo quedaron sin resolver, entre ellas la iniciativa para crear el Banco Único de Emisión. En la legislatura 31-24-26, la iniciativa que impulsaban Obregón y sus partidarios tocante a la reelección presidencial, diferida y constreñida a un solo periodo, fue rechazada. Los obregonistas obtuvieron el control de la legislatura 32-1926-28 y así el 4 de octubre de 27 desaforaron a 28 diputados, la mayoría bajo el supuesto de que estaban ligados a la sonada de los generales Serrano y Gómez y a otros por antirreeleccionistas. En su turno, los diputados callistas y exobregonistas desaforaron el 27 de mayo de 29 a 49 diputados anticallistas de la 33ª legislatura que se adhirieron a la rebelión escobarista con la bandera del Plan de Hermosillo del 3 de marzo de 29. Aquí está una foto de Obregón tomada el domingo 15 de julio en la Ciudad de México en una comida que organizan organizaciones campesinas del Valle de México y de otros alrededores. La persona que la toma la manda al Universal Gráfico de manera anónima y el Universal Gráfico la reproduce el domingo siguiente al martes 17 que perdió la vida el general Obregón. Es una foto muy expresiva y, digamos, tenía el general Obregón 48 años de edad, había nacido el 17 de febrero de 1880. Las diferencias entre obregonistas y callistas eran de vieja data. Aquí resumo los orígenes y su desenvolvimiento. La división política notable, visible entre obregonistas y callistas se expresa desde la campaña por la gubernatura de Sonora en 1917 entre el general Calles y el general José J. Obregón Salido. Se manifestó de nuevo en las elecciones de 1923 cuando compiten Alejo Bey contra el general Miguel Piña y en 1927 cuando el general Fausto Topete compite contra Francisco S. Elías, ganando los primeros de filiación obregonista. Mientras la ocupación del poder político nacional les impuso compartir tareas y riesgos, las diferencias fueron menores o disimuladas entre obregonistas y callistas.
Cuando quedaron en la cúspide, afloraron las divisiones, la diferencia de criterios, por ejemplo, sobre el protagonismo de Morones y acerca del conflicto religioso. El distanciamiento se reprodujo a nivel de sus redes y aliados. El deterioro de la alianza de Obregón y Calles se aceleró desde abril de 1928. Y así se pasa de los desacuerdos a la tirantez. El desafío de Morones a la iniciativa de Obregón de desaparecer los ayuntamientos del Distrito Federal fue su discurso del 30 de abril en el Teatro Hidalgo de la Ciudad de México. Allí Morones señala que está dispuesto a seguir a Calles a donde sea, que tiene desconfianza de Obregón, que ha traicionado la revolución, señalamiento que ya habían hecho Serrano y Gómez por la reelección presidencial de Obregón, y de esa manera, pues prácticamente el rompimiento es brusco y público, y digamos agrega una gran tensión al ambiente. Obregón esperó 2 semanas, pasado el 30 de abril, basado en el cálculo de que el presidente Calle sacaría a Morones del gabinete, desautorizando así sus declaraciones del día 30. Al no ocurrir la renuncia de Morones, Obregón solicitó a Aaron Sainz y a Fernando Torreblanca transmitir al presidente su petición de remover a Morones por su discurso. Calle se rehusó. El 25 de mayo, Obregón volvió a la carga al augurar que no alcanzarían algún triunfo quienes intentaran aglutinarse en torno a Calles para desestabilizar su próximo gobierno. Morones pudo percibir su ocaso político en las deserciones de sindicatos de la CROM y en la próxima desaparición de los ayuntamientos capitalinos. Había sido el callista más antiobregonista y aspiró a suceder a Calles. Ahora era objeto de ataques por los obregonistas más anticallistas. Aunado a este conflicto, se da el conflicto religioso y los dos llegan a envolverse. El conflicto religioso fue iniciado por el presidente Calles en su tercer mes de gobierno, el sábado 21 de febrero de 1925, con la toma violenta por la noche del Templo de la Soledad en el barrio de la Merced, por una fuerza de choque cromista denominada Caballeros Guadalupanos, fundada por Morones, que contó con el apoyo gubernamental para crear la Iglesia Católica Apostólica Mexicana, una iglesia cismática. Medida que fue reprobada por Obregón desde Sonora en un mensaje reservado al presidente Calles que subrayaba los costos que traería atizar esa contienda. De la correspondencia que he revisado de Obregón, la carta que tiene el sello más personal, el tono más personal de Obregón es esta. Tengo la impresión que la dictó y el escribano la reprodujo al calce. El cisma de 1925, patrocinado por Calles y organizado por Morones, puso la crisis Estado-Iglesia en marcha. Por otra parte, la búsqueda por Obregón de un arreglo del conflicto religioso, en caso de lograrse, marginaría a Calles y lo colocaría como el perdedor neto de la solución que alcanzara Obregón a un conflicto abierto por el presidente Calles. Lejos de atenuar, se atiza el conflicto religioso. El gobierno atizaba el recrudecimiento de la crisis Estado-Iglesia. El 23 de noviembre de 27, el presidente ordenó sin conocimiento de Obregón fusilar sin proceso judicial a los 4 indiciados como responsables del atentado dinamitero registrado el día 13 de ese mes contra el candidato Obregón mientras paseaba por el bosque de Chapultepec. 3 miembros de la Liga Defensora de la Libertad Religiosa y un sacerdote que se desempeñaba como capellán de célula de la Liga, son los 4 fusilados en el patio de prácticas de tiro de la Inspección General de Policía
de la Ciudad de México. Esta era previsible la radicalización de células del movimiento cristero por el tratamiento fulminante recibido por los indiciados. Tres intentos de arreglo por Obregón al conflicto religioso fueron bloqueados por Calles en 1927, de acuerdo a las indagaciones de Jean Meyer. Se contaban ya 52 sacerdotes muertos a manos del ejército y las policías entre el 15 de agosto de 26 y el 16 de julio de 28. De estos, 21 habían sido fusilados o ahorcados entre el 1 de enero y el 16 de julio de 28. Entonces el conflicto se iba atizando. Los últimos días de Álvaro Obregón. El domingo 1 de julio se celebraron las elecciones de las que resultó victorioso Obregón y un Congreso y un Senado controlados por gentes ligadas a él. Así Obregón no alcanza a ser presidente electo, es candidato victorioso, porque para ser presidente electo, de acuerdo a la Constitución entonces, el Congreso, la Cámara de Diputados, tenía que calificar las elecciones y esa legislatura entraba hasta el 1 de septiembre. Entonces, Obregón nada más queda como candidato triunfante en esas elecciones. Desoyendo consejos de allegados que le advirtieron no ir a la capital porque el conflicto con Morones estaba caliente, Obregón decidió viajar a la Ciudad de México, alarmado por una aparatosa concentración de fuerzas del ejército dispuesta por Amaro en San Luis Potosí, que implicaba la salida de Sonora de un número considerable de efectivos. El candidato triunfante viajó para entrevistarse con el presidente Calles y pedir la salida de Morones y algunos otros funcionarios de su gobierno, y el ingreso de personas de la confianza de Obregón para servir de puente en el cambio de administración. El 11 de julio, en la capital, el Teatro de Revista María Guerrero presentaba la obra Viva la Imposición y anunciaba para el sábado 14 de julio el estreno de A ver si se sienta. El domingo 15 de julio, Obregón arribó a la capital del país, donde fue objeto de una recepción multitudinaria por organizaciones campesinas de los alrededores. Obregón llega y el banquete se celebra en la palapa del restaurante La Bombilla, como ahí está en la foto. Aquí lo reciben los presuntos diputados guanajuatenses federales, que igual que Obregón todavía no era calificada su elección por el Congreso. A la llegada de Obregón a la palapa de La Bombilla. Aquí están ya en la comida en el interior de la palapa, en este homenaje de honor de los de la Diputación Guanajuatense al ciudadano Álvaro Obregón. Tenemos allí al candidato triunfante Obregón, a Aarón Sainz a su izquierda, a la derecha de los diputados de Guanajuato, a Fausto Topete acá, un joven que ya era diputado por segunda ocasión consecutiva. Aquí quedó el asiento vacío del general Obregón. Ahí están las huellas después de los tiros que recibe. Aquí va la carroza fúnebre por el Zócalo. Atrás de la carroza va el presidente Calles, Aurelio Manrique, presunto diputado federal, lo será, por el estado de San Luis Potosí, y miembros del Estado Mayor Presidencial. Aquí está otra foto que permite apreciar desde un ángulo mayor la cantidad de gente que había al paso de la carroza por el perímetro del Zócalo. Un Zócalo que, por cierto, podemos ver con jardines, muy distinto pues al Zócalo al que estamos acostumbrados. Aquí están al mes de su asesinato en Guatabampo, como él había dispuesto en su testamento, en todos sus testamentos, llegó a ser como tres o cuatro,
Uno de los deseos o expresiones consistentes fue que se le enterrara en Guatabampo junto a los restos de su madre. Al mes, el 17 de agosto, ahí están, digamos, los ramos de flores que están sobre la tumba cuyo monumento está en construcción. Aquí está la foto ya del monumento recién construido, terminado, para el día, si alguien me puede ayudar allí, el 17 de septiembre de 1928. Aquí está la hija mayor del general Obregón, Albita. Acá está uno de los hijos del general, puede ser Francisco o Álvaro. Están allí a los tres meses de la muerte de su padre. Retomando la narrativa, el martes 17 de julio de 28 acudió a Palacio Nacional Álvaro Obregón a media mañana para conversar con el presidente Calles. Allí Obregón expresó sus planteamientos y resquemores. El presidente Calles le pidió continuar al día siguiente, puesto que Obregón tenía otros compromisos, una comida con los diputados presuntos de Guanajuato en la palapa del restaurante La Bombilla y a las 5 en punto de la tarde una cita con el embajador Morrow. El candidato victorioso accedió. Obregón regresó a su casa y acudió al banquete donde fue abatido por 5 balazos a las 14 horas y 20 minutos. En una bolsa del saco llevaba Obregón unos apuntes para concluir el conflicto religioso. La entrevista con Morrow nunca se realizó. Muchas gracias. Gracias al doctor Almada. De haber tenido audio la conferencia del doctor Almada, seguramente hubiéramos oído la pieza del Limoncito, que fue la que se tocaba en el momento en que cayó abatido el general Obregón. Por suerte, el doctor Almada no nos presentó fotos de ello, pero quedó con la cara encima del plato de mole de olla. Eso dice la leyenda. Eso dice. La foto no tiene ese impacto en el mole, ¿no? Dice John Ford que cuando la leyenda es más bella que la historia, hay que quedarse con la leyenda. Pero eso no lo debe decir un historiador como yo, y menos frente al doctor Almada, a quien le agradecemos muchísimo su ponencia. Bueno, pues ahora vamos a hablar, o más bien Daniela Spencer del Ciesas, quien acaba de publicar una biografía monumental de Vicente Lombardo Toledano, pues nos va a hablar de un personaje miembro de una generación que sustituye a la generación sonorense que empezó a perder presencia con la rebelión de la Huertista, luego con las muertes de Serrano y Gómez, obviamente con la muerte de Obregón y sobre todo con la llegada del cardenismo al poder. Sin más, le doy la palabra a Daniel Spencer para que nos hable de la creación del Partido Popular. Buenas noches. Quisiera agradecer al doctor García Diego por la invitación. Me dio dos advertencias. Una, no prepares una ponencia. Y dos, tienes 30 minutos. Cumplí con la primera, espero cumplir con la segunda. Después de haber trabajado la biografía de Lombardo Toledano durante 10 años, llegué a la conclusión de que el Partido Popular, la creación del Partido Popular, no su vida posterior, pero la creación del Partido Popular es inseparable de la biografía de Lombardo. Cuando Lombardo creó el Partido Popular con otros personajes, como vamos a ver a través de las fotos, enseñó como un proyecto colectivo, pero yo llegué a la conclusión, y ese es mi argumento, que en realidad fue obra de Lombardo Toledano, que tenía muchos seguidores y el partido cuajó. Cuando la biografía de Lombardo la termino con las siguientes frases que voy a leer y que para mí expresan mejor
quién era Lombardo Toledano y después voy a hablar un poquito más sobre él. Teólogo del socialismo con tintes jesuíticos, su vida fue una síntesis del marxismo ontológico depurado de su dimensión crítica y el cristianismo de los orígenes de la existencia en el tiempo y en el espacio que no tenía fin. Lombardo Toledano se fue en paz porque se sabía inmortal. Lombardo Toledano, como sabemos, nació en 1894 en Teciutlán, en la Sierra de Puebla, y murió en la Ciudad de México el 16 de noviembre, hace 50 años, en 1968. Lombardo fue un personaje, un intelectual que estudió, un personaje moderno porque se casó con una mujer de la universidad que, sin embargo, no terminó los estudios. Lombardo sí, no solamente terminó los suyos, terminó su licenciatura y su maestría, se hizo abogado. Y un hombre que se proyectó a nivel nacional poco a poco y posteriormente a nivel internacional. Lombardo alcanzó a tener una vida familiar y una vida colectiva con los obreros, con los intelectuales. Sabemos que formaba parte de los siete sabios. Aquí vemos a sus tres hijas, Marcela, Rosa María y Adriana. Las dos menores seguidoras de Lombardo, de su ideología, de sus pasos políticos, Marcela y Adriana. Y Lombardo se pudo hacer un militante, se hizo un militante, aquí está con su hija, seguidora Marcela Lombardo, que lo sigue en todas sus travesuras políticas a lo largo del país y el mundo. Lo que es importante destacar y lo que quiero destacar en mi charla es la relación que tiene Lombardo, la amistosa relación que tiene Lombardo con todos los presidentes, salvo Obregón, con todos los presidentes, y voy a caracterizarlo. No obstante de que hablaba de la lucha de clases, de que había que terminar con el capitalismo, sin embargo, a la hora de relacionar al movimiento obrero, ya trátese de la CROM, ya trátese de la CTM, o luego el PPS, siempre hubo una relación armoniosa con los presidentes. Los presidentes sabían que podían contar con Lombardo, por más palabrería izquierdista que expresara. Lombardo, antes de que Cárdenas llegara al poder, Lombardo ya llegó Cárdenas al poder y Lombardo acababa de llegar de la Unión Soviética. Llegó y trató de convencer a Cárdenas de que el proyecto obrero había que radicalizar y Cárdenas le comunicó que en México el presidente era él, Cárdenas, y que por lo tanto Lombardo tenía que disciplinarse. Lombardo se disciplinó. Lombardo nunca, nunca hubiera provocado una rebelión en contra del Estado, porque era un creyente profundo en el hegeliano, en el poder, en la virtud del Estado. Y el argumento en el libro de que el movimiento obrero tenía que estar subordinado al Estado porque el Estado era el poder dirigente de la suerte del país y el conglomerado de los estados de la suerte del mundo.
Lombardo no creía en la independencia, en la autonomía del movimiento obrero, y los presidentes lo sabían. En 1936, como sabemos, fue la mano dirigente de la Confederación de Trabajadores de México. Cuando Lombardo fundó a la CTM, él no la fundó para que creara un poder aparte del Estado, sino un poder para fortalecer al Estado, y ahí se entendían muy bien con Cárdenas. Lombardo creía, después de haber llegado de la Unión Soviética, de que la única forma que el mundo podía progresar era a través del movimiento obrero subordinado, y después de haberse hecho un marxista estalinista, es mi argumento, cree que la Unión Soviética es el país al que el mundo entero debía asemejarse, lo cual incluía a México. Era una de las cartas que Lombardo enseñaba a medias, pero se entendía en el medio político mexicano que esa era su propuesta para México, para América Latina, posteriormente, ya durante la Guerra Fría, para el mundo entero. Para lo cual Lombardo creía que solamente un partido tipo leninista podía encabezar ese movimiento obrero. Sin embargo, dentro de la CTM había varias corrientes. Había la corriente intelectual, la cual significa Narciso Bassols, Villaseñor, José Revueltas, Lombardo. Y había la corriente obrera, Fidel Velázquez y los Cinco Lobitos. Estas dos corrientes no se entendían. Sin embargo, Lombardo creía que podía coordinarlas y trató de hacerlo. En 1939, sabemos, estalló la Segunda Guerra Mundial. Para entonces, Lombardo había fundado la Confederación de Trabajadores de América Latina y creía que su papel en ese momento era el papel de promover la colaboración de los movimientos obreros y de los estados de toda América Latina con el esfuerzo bélico de Estados Unidos para combatir el fascismo, ayudar a la asediada Unión Soviética desde junio de 1941 a derrotar el fascismo. Quisiera aquí corregir un error que existe en la historiografía y que recientemente lo leí repetido, que en 1941, cuando Lombardo entrega la CTM a Fidel Velázquez, es porque Fidel Velázquez lo expulsó de la CTM. Al contrario, digo, Lombardo le entrega la CTM porque tiene el plan de viajar por toda América Latina, cosa que hace en 1942, para convencer los movimientos obreros y para convencer a los estados, trátese de Trujillo, trátese de gobiernos más democráticos, convencerlos de que se alinearan con el esfuerzo bélico de Estados Unidos. ¿Qué significaba? Significaba vender las materias primas más barato, y significaba no pedir aumento de sueldos y no hacer huelgas. Lo logra. En 1942 lo logra, regresa a México y colabora con el gobierno de Ávila Camacho, con la idea, ya con la idea, de fundar un partido. Ávila Camacho le pide, y lo tenemos, no encontré la,
el documento, pero lo dice el historiador Luis Medina y me gustó tanto la idea que la adopté, que es, pero no me consta, no encontré yo el documento en el archivo de Lombardo Toledano ni en ningún otro archivo, que es que Ávila Camacho le pidió que pospusiera la fundación del Partido Popular. Lombardo lo tenía pensado, Ávila Camacho le pidió que lo pospusiera. Me parece un dato muy importante, no me consta. Lombardo quiere aglutinar a la izquierda mexicana bajo el mismo techo. Sin embargo, la izquierda mexicana está fraccionada. Está fraccionada entre diferentes grupos socialistas, comunistas, y Lombardo se propone entonces organizar una mesa redonda de marxistas mexicanos en enero de 1947 para que les explicara a los camaradas que se reunieran y que se reunieron qué entiende él por el marxismo, qué entiende él por el socialismo y por el Partido Popular. Lo que siempre me llamó la atención, que esa mesa redonda de los marxistas mexicanos no habló del marxismo, pero habló mucho sobre el Partido Popular y la importancia que tenía que fuera fundado. Estuvo Siqueiros, estuvo Campa, estuvo Revueltas, estuvieron muchos camaradas a los cuales Lombardo conocía, y Lombardo tenía un aura de ser dirigente, tenía un carisma y tenía un arrastre, podía llenar las masas de una manera como pocos en esa época. Y convenció a los camaradas de la mesa redonda, que eran como 20, para que fundaran el Partido Popular. Si en 1946 la reunión de los marxistas mexicanos tuvo lugar en enero del 47. La idea de fundar un partido, y Ávila Camacho sabía que no iba a ser un partido de oposición, el futuro presidente Miguel Alemán sabía que no iba a ser un partido de oposición, y sin embargo, en el medio político mexicano existía el temor de que la CTM, el PRI, ya fundado en 46, perdieran miembros que se fueran hacia ese Partido Popular. El PRI, por medio del ya mencionado Taboada, mandóle el mensaje de que no, de que la CTM tenía dos posibilidades, o alinearse con el PRI y mantener todas las prebendas que tenía, que era diputaciones, senadurías, alcaldías, o alinearse con el Partido Popular en construcción y perderlos. A través de Fidel Velázquez, una parte de la CTM se alineó con Fidel Velázquez, otra parte se fue, una minoría se fue con el Partido Popular. El Partido Popular, precisamente por esta merma de sindicatos petroleros, de secciones de sindicatos petroleros, de sindicatos ferrocarrileros, de sindicatos, parte de las secciones de los maestros, no se construyó como ese gran partido que Lombardo tenía proyectado. Y ese Partido Popular, fundado en junio de 1948, fue un partido que Lombardo se propuso crear, lo creó, como todas las
Yo mantengo que todas las empresas que Lombardo se propuso crear le cuajaron. Cuajaron todos los sindicatos, cuajaron los periódicos, cuajaron la escuela como la Universidad Obrera, cuajó el Popular, cuajó el Partido Popular, cuajó después la UGOCEP, a pesar de que no, ya no fue una obra suya totalmente, cuajaron todas las diputaciones por las cuales él peleó. El Partido Popular, entonces, se crea como un partido no con la fuerza que Lombardo hubiera querido, y sin embargo, es un partido que es un polo, es un muro de contención, es una forma de expresión, es un canal de expresión para muchos sindicatos deseaban, que estaban decepcionados de la CTM. Lo que sí se me olvidó a decir, que es muy, muy importante, es que precisamente para que los obreros no fueran al Partido Popular, la CTM sí expulsó a Lombardo en enero de 1948, de manera que el paria de la CTM, de repente, Lombardo Toledano, pierde los aliados sindicalistas antes de fundar el Partido Popular en junio de 1948. Una de las cosas que me parece muy importante explicar es por qué el Partido Popular, que ya no es parte de la creación del Partido Popular en 1948, sino por qué el Partido Popular se convierte, y como mejor lo conocemos, en Partido Popular Socialista en 1960. Lombardo, la misión más importante de Lombardo es crear el socialismo estalinista en el que cree Lombardo. Lombardo participa en reuniones internacionales y se hace oír y se convierte en un vocero de la política internacional comunista en México. En 1960 hay un cambio radical en la política soviética hacia el campo socialista. Y Lombardo participa en las reuniones internacionales y decide él, sin pedirle opinión a nadie, decide él que el Partido Popular fuera convertido en Partido Popular Socialista. Estaba yo buscando material de si había alguna reunión, si había una discusión en torno a esa conversión. No lo encontré. Yo creo que es una tarea que me gustaría que algún estudiante o investigador retomara y buscara esa reunión de la conversión del PP en el PPS en 1960. Lo que vamos a ver, que la simbología, el color del Partido Popular Socialista es el solferino, y esto ya es una reunión en en los años 60, pero me importaba demostrar el color del partido. La simbología del Partido Popular Socialista me parece importante. Por un lado,
es la simbología nacional, el águila, y por el otro lado es la simbología soviética, como lo vamos a ver en la siguiente foto. Si contrastamos las dos, una tiene lugar en Checoslovaquia, en la misma, un poco antes, y la otra tiene lugar en México. Y lo que Lombardo retoma es la simbología y retoma la ideología de democracia popular, y ahí viene una herejía, sin ser democracia. Y eso es uno de los argumentos del libro, que Lombardo es un socialista, habla de democracia popular sin practicar la parte de la democracia. Y esa la introduce en la conducción del Partido Popular Socialista, eso nos explica el por qué el partido se convierte en un partido unilateral y nos explica cómo las diferentes secciones del Partido Popular Socialista gradualmente se van desprendiendo del centro, de la esencia del Partido Popular Socialista situado en la Ciudad de México. En conclusión, Lombardo creía en la construcción del socialismo mundial, y es mi tesis, de que México, y quería convertir a México en el eslabón de esta cadena de la conversión de los diferentes países, de los movimientos obreros, en la, para que sean los transmisores de esa ideología. Esto es Praga en los años, a finales de los años 40, y eso para mí hubiera sido el ideal de Lombardo: llenar las plazas con obreros disciplinados, teniendo a Stalin de un lado, y quizás no a él, porque es el presidente de Checoslovaquia, sino al presidente mexicano, encabezando las inmensas marchas que se lograron reunir en los países de Europa Central y Oriental y en la Unión Soviética. No lo logró, creo que no lo logró, porque me dio la Revolución Cubana, y la Revolución Cubana cambió totalmente, y por una la Revolución Cubana, por el otro lado, la lucha por la descolonización de África y Asia, y se creó la Tercera Vía. Finalmente ganó, como bien sabemos, la Tercera Vía, y no el comunismo que había anticipado Lombardo, aunque el proceso de su descomposición fue larga y dolorosa. Gracias. Bueno, como verán, la historia del siglo XX mexicano es terriblemente compleja, y eso que nos estamos limitando a los principales procesos, a los principales personajes, y en esta ocasión, hoy y mañana, a procesos, a efemérides que tengan al final el dígito 8. Bueno, pues ahora vamos a concluir la sesión de hoy. Mañana los invitamos a oír 5 ponencias también sobre el movimiento ferrocarrilero, sobre Carlos Fuentes, sobre el movimiento de 68, sobre el programa de solidaridad y sobre Elena Garro, ¿sí? Pues va a estar muy interesante. Cuando aparezca el libro, porque vamos a publicar un libro a partir de esto, va a incluir otros artículos que no pueden caber en esta ocasión, porque, repito, nada más disponíamos
de dos tardes, pero habrá obviamente algún capítulo sobre la expropiación petrolera, sobre las elecciones de 88, que también son parte de nuestra historia, sobre la muerte de Octavio Paz en 98, en fin, y otros acontecimientos que ya iremos precisando conforme se haga el libro. Vamos a concluir entonces con Aurora Loyo, que nos va a vincular. Lombardo Toledano propugnaba desde 1933 por una educación socialista, no logró que esa educación o que esa ideología imperara en la educación mexicana, pero claro que tuvo mucho impacto en el magisterio en general. Y bueno, de eso nos va a hablar Aurora Loyo, doctora en sociología y una investigadora muy connotada del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Aurora, mil gracias. Gracias, Javier. Bueno, gracias a ustedes también por estar aquí esta noche acompañándonos. ¿Se oye? ¿Perdón? Sí. Voy a... Bueno, voy a hablar de un movimiento magisterial que tuvo lugar hace 60 años, es muchísimo tiempo, que tuvo lugar sobre todo en la Ciudad de México y estuvo centrada en la sección novena del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que agrupa a las maestras de primaria, a las maestras y maestros de primaria y a las maestras de los jardines de niños. Bueno, el punto de partida de esta plática ya viene de atrás, es un libro que publiqué ya hace tiempo y todavía más atrás era mi tesis de licenciatura. Por eso puse ahí el sello de la UNAM, para recordarme que todo se originó en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM como una tesis de licenciatura. La perspectiva que escogí para esta charla proviene de la sociología de los movimientos sociales y tiene dos partes. Una es una perspectiva histórica que nos habla del contexto en el que se dio el movimiento y al final voy a hacer un breve ejercicio de contrastación que se me ocurrió, Javier, con 68 y con 2017, porque se me hace que es interesante ver también lo que pasó hace 60 años y ver lo que está pasando ahora. Justamente cuando venía para acá, en el Zócalo vi una concentración de la CENTE. Entonces eso me hizo pensar que sí venía el caso de esto. Bueno, en primer lugar quería yo hacerles ver cómo el Distrito Federal, en términos de maestros, era muy, y sigue siendo muy importante, y esto lo vemos simplemente con una cifra. Vemos cómo el número de maestros titulados del Distrito Federal pues era prácticamente la mitad de los que había en todo el resto del país. Es decir, los mejores maestros, los maestros titulados, la mitad de ellos estaba en la Ciudad de México. En esa época, y la exposición de Daniela nos ayuda mucho a entender esto, el PRI era un partido corporativo y aunque hubiera otros partidos, el PRI era el partido fundamental y era realmente un partido corporativo. Uno de sus sectores era la Confederación Nacional de Organizaciones Populares y luego una federación de sindicatos, Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, y que a su vez tenía esta federación los sindicatos de todas las secretarías del gobierno federal, una de ellas la Secretaría de Educación Pública y el CENTE, el sindicato de la Secretaría de Educación Pública. Entonces era una estructura así totalmente jerárquica, muy bien estructurada en ese momento, todavía en los 50, pero ya tenía también sus grietas. Esto es lo que veremos a continuación. El CENTE se había fundado en 1943, en la época de la Unidad Nacional. Justamente el general Cárdenas había querido unir a los maestros, tal vez como ahorita López Obrador quiere organizar un poco ese asunto, porque
porque realmente era había distintos grupos de maestros, unos eran trotskistas, otros eran de distintas católicos, etcétera, y frecuentemente había paros de maestros, y entonces el general Cárdenas quería realmente unificar todo en una sola organización, pero esto no se logró en la época de Cárdenas, y sí se logró en la época de Ávila Camacho, en que el tema de la unidad nacional, de que todos teníamos que estar unidos por el tema de la Segunda Guerra Mundial, ayudó a que esta unificación se hiciera. Y en ello también participó una persona que de otra forma la oímos de esta persona en el grupo Contemporáneos, que fue Jaime Torres Bodet, que con sus buenos oficios, era un hombre muy conciliador, también ayudó a que todas estas organizaciones se unificaran en un sindicato. Bueno, el sindicato CENTE, como era un sindicato y es un sindicato muy fuerte, en ese momento era el sindicato único de los trabajadores de la Secretaría de Educación Pública. Y la incorporación de maestros al CENTE se daba de manera automática, es decir, si uno era maestro, automáticamente formaba parte del CENTE, no le preguntaban nada, y ya sus cuotas, el 1% de su sueldo se iba directamente como cuota al Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato. Si nosotros analizamos sus estatutos, los estatutos del sindicato desde un inicio, vamos a ver que todo estaba centralizado en el Comité Ejecutivo Nacional, que era el que recibía las cuotas y el que las distribuía en las distintas secciones. Como les dije, una de las perspectivas que yo trato de hacer en esta charla es remitirle a los análisis de movimientos sociales que desde el punto de vista más tradicional siempre primero aluden a las condiciones estructurales de un movimiento, a qué se debe ese movimiento en términos más estructurales, o sea, más fuertes, cuáles son los liderazgos del movimiento, cómo se da la acumulación de experiencias y los elementos desencadenantes. La acumulación de experiencias, porque sabemos, y esto también se ha comprobado empíricamente, que es muy importante para los movimientos sociales cómo se van acumulando las experiencias, es decir, no es que un movimiento surge de la nada, sino generalmente se vienen acumulando experiencias a lo largo del tiempo, y en un momento dado, a través de ciertos elementos desencadenantes, es que se va a dar el movimiento. Cuando nosotros vemos qué es lo que estaba pasando con el sueldo de los maestros, aquí tenemos una tabla en que podemos observar cómo, por ejemplo, en 1939, el sueldo promedio real, o sea, es una tabla que trata, digamos, que pone los sueldos en términos que puedan ser comparables, era de 154 pesos, y para 1952 ya había bajado a 79 pesos. Esto en gran parte porque la política estaba orientada hacia la industrialización. El control sobre los maestros era posible a través del sindicato, como ya había dicho yo. Y por otra parte también a fenómenos como la baja real en términos del poder adquisitivo. Y esto se vino a acentuar más con la devaluación de 1952. Entonces los maestros, como se pueden imaginar, estaban muy descontentos porque su sueldo simplemente no alcanzaba. Y además hubo otros elementos de orden político. Como muchos de ustedes saben, el gobierno de Miguel Alemán se caracterizó por ser el gobierno de Miguel Alemán se caracterizó por ser un gobierno sumamente corrupto, que dilapidaba dinero así de manera muy notable, los funcionarios se daban muy buena vida, y después de eso vino un cambio al gobierno de Adolfo Ruiz Cortines, que se presentó como un gobierno austero, y es por esto que un sociólogo norteamericano hablaba de que en México había la política del péndulo, ¿no? Después de mucho dispendio y mucha apertura hacia afuera, después venía otro gobierno que era justamente lo contrario. Y había pugnas en esto que en esa época también se le llamaba la familia revolucionaria, porque independientemente
como todas las familias, tenían sus problemas, pero eran una familia. Entonces, cuando llega Adolfo López Mate, digo, Ruiz Cortines, hay un cambio en el CENTE entre el secretario general del CENTE era Sánchez Vite, del grupo alemanista, y eligen a un nuevo secretario general del CENTE que se va a llamar Enrique W. Sánchez, que es de otro grupo dentro del propio sindicato. Entonces, hay tensiones tanto en la familia revolucionaria como el tema económico al cual ya me referí, y las tensiones en el propio sindicato, porque los grupos, digamos, estos a los que hice mención, eran antagónicos. Pero no solamente eso, sino, como ya dije, la acumulación de experiencias es muy importante. Y entre 1955 y 1956 ya había habido luchas magisteriales en varios estados de la República por demandas económicas. Uno de los principales focos de esta conflictividad era la Normal Superior. Y dentro de los normalistas ya estaba surgiendo un liderazgo muy importante, que fue el del profesor Otón Salazar, que era un joven maestro que venía de Guerrero, que había estudiado se formó en varias normales, pero sobre todo recibió mucho impacto, mucha influencia de la educación socialista en la normal en la que se formó. Era un maestro que venía de una familia muy pobre y que había llegado al Distrito Federal después de haber estado en Morelos, en una de las normales, y llegó a la normal y ahí se constituyó en un líder. Entonces, él ya estaba, digamos, ya tenía una experiencia, era muy joven. ¿Y qué es lo que sucede? Sánchez Vite, que era el secretario del CENTE un poco antes, había soliviantado a la sección novena, es decir, a los maestros de primaria y a las educadoras, para minar el poder del nuevo secretario general, diciéndoles que necesitaban aumento de sueldos y todo esto. Pero en realidad lo que quería era, como se dice vulgarmente, moverle el tapete al nuevo secretario. Los maestros hicieron suya la demanda de este 30% de aumento e inician una gran movilización. Pero los grupos en pugna llegan a un acuerdo, los de Sánchez Vite y los de Enrique W. Sánchez, llegan a un acuerdo y pactan con la Secretaría de Educación Pública. Ay, perdón, no sé qué pasa, pero no, ya no quiere. Bueno, la orden de repliegue que da el Comité Ejecutivo Nacional no fue acatada. Los maestros ya estaban movilizados. Ya se había formado un comité de lucha pro pliego petitorio y de democratización de la sección novena, y Otón ya estaba cada vez teniendo más influencia en esa base magisterial. Y se había formado incluso una organización llamada Pleno de Representantes de Escuelas del Distrito Federal. Aquí puse una cita para que vean más o menos cuál era el tipo de discurso que había. Decía: el Pleno se pronuncia tanto por mantener la firmeza frente al pliego petitorio como por reafirmar esa firmeza en cuanto a sacudirse el yugo de líderes incapaces y de los procedimientos de pistoleros a sueldo que pistoleros a sueldo emplean para mantener en el poder a una camarilla de cafres enriquecidos. Aquí también quiero señalar otro elemento importante desde el punto de vista sociológico para el análisis, y es que los sindicatos de trabajadores al servicio del Estado, a diferencia de sindicatos industriales, por ejemplo, frecuentemente dentro de sus demandas incluyen otros elementos, como por ejemplo, en este caso, había elementos de la lucha en contra de la deshonestidad de la administración pública, por la democratización de su sindicato y también por una orientación popular de la educación. Es decir, los maestros, en este caso maestros, también mañana lo verán con los ferrocarrileros,
digamos, no nada más son demandas salariales, sino también están demandando un cambio en ciertos elementos de tipo político. Pero, ¿cuáles son los antecedentes inmediatos? En primer lugar, la organización ya había sido bastante fuerte, a tal punto que en julio de 1956 ya se realiza una manifestación de más de 20.000 personas. Ahora 20.000 se nos hacen muy pocas, pero en esa época eran bastantes, 20.000. Por otra parte, las demandas eran... me olvidaba de decirles que dentro de las facultades que tiene el Comité Ejecutivo, y todavía lo tiene el Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato, está que ellos son los que pueden hacer la convocatoria para que se haga un comité seccional. Entonces, cuando el Comité Ejecutivo Nacional considera que va a perder, o sea, que van a llegar los que no les gusta, entonces pueden posponer hasta que les convenga la convocatoria para el cambio de dirigencia en esa sección. Entonces, eso es lo que estaba pasando. En realidad, en ese momento, el Comité Ejecutivo Nacional tenía detenida la convocatoria de la sección novena, y entonces es por esto la demanda que está ahí anotada, que dice una demanda a la realización del Congreso Seccional y la resolución de los puntos del pliego petitorio. Uh-huh. Ya había habido un rompimiento, por tanto, entre este Comité Pro Pliego Petitorio y el Comité Ejecutivo Nacional del CENTE, y se realizan en ese momento dos asambleas seccionales. Una, que es la asamblea seccional que prohíbe el Comité Ejecutivo Nacional, que saca un comité, y por otra parte, el otro comité, que es el del movimiento disidente, llamémosle así. Pero, sin embargo, en 1957, este movimiento disidente, que ya para esto se llama Movimiento Revolucionario del Magisterio, entrega su pliego petitorio al Comité Ejecutivo Nacional del CENTE reconociendo su autoridad. ¿Y por qué se reconoce su autoridad? ¿Por qué es que un movimiento disidente que está hablando de la antidemocracia, del sindicato y demás, sin embargo, reconoce tácitamente la autoridad del Comité Ejecutivo Nacional? ¿Por qué? Porque el marco normativo, es decir, las leyes laborales y demás, hacen que la única forma de poder acceder tanto a mejoras salariales como a la capacidad de tener la representación de su base es a través de mecanismos que dependen del Comité Ejecutivo Nacional. Entonces, esta era la situación en 1958, que además estaba justamente en una situación de alguna forma parecida a la actual, en el sentido de que era una situación de cambio de gobierno. Es decir, en julio de 58 hubo elecciones en las que ganó Adolfo López Mateos, y en 58 pues entonces fue un año, llamémosle así, de transición. El 12 de abril, es decir, antes de las elecciones, hubo una manifestación que demandaba el 40% de aumento salarial y fue reprimida. El 16 de abril, el MRM decreta paro de labores. Del 14 al 21 de abril hay mítines y manifestaciones muy grandes en apoyo a los maestros, porque además, junto con el movimiento de maestros, hubo otros movimientos sociales como los ferrocarrileros, telegrafistas y petroleros. El secretario de Educación, que era Ceniceros, se niega a recibir a los dirigentes y entonces los disidentes toman la decisión, que en ese momento fue completamente inédita, de acampar en los patios de la Secretaría de Educación Pública. Bueno, eso fue realmente una medida muy, muy importante. El profesor Otón Salazar, que después, o sea, yo cuando escribí este trabajo ni lo conocía, ni soñaba con conocerlo, pero después pues le cayó en gracia que una persona joven en ese momento escribiera un libro sobre el movimiento que él había protagonizado, y nos hicimos muy amigos, y tuve una relación con él muchos años después. Y cuando venía a México, me hablaba por teléfono y me decía, ya estoy aquí, nos vemos en el café. Entonces, hay un café, creo que todavía, atrás de la Alameda, y ahí nos reuníamos, y él me contaba cosas, y ahí me contó
y creo que no, a otras personas también se las comentó y está escrito, me parece, en un libro de, bueno, no me acuerdo ahorita de quién, pero bueno, en otro libro que cuando fue lo de la Secretaría de Educación Pública, fue porque una maestra dijo, estaban en los patios de la Secretaría y una maestra dijo, no hay que movernos de aquí. Y entonces pues él no tenía realmente planeado hacer ese campamento en la Secretaría de Educación Pública, pero se hizo como algo que fue completamente, digamos, espontáneo y al calor de la protesta tan fuerte que tenían los maestros. Y bueno, hubo represión, hubo golpes y hubo un gran apoyo de los padres de familia. Ahí se pueden ver, no demasiado bien, pero pueden ver algunas de las mantas en la Secretaría de Educación Pública de padres de familia que estaban apoyando al movimiento revolucionario magisterial. Aquí apunté los movimientos paralelos, que fueron telegrafistas, petroleros, ferrocarrileros y también estudiantes que estaban reclamando por aumento de los pasajes de camiones. Y lo interesante de este de 1958, y yo creo que lo van a poder ver mucho mejor aquellos de ustedes, que ojalá sean todos que vengan mañana a la plática sobre el movimiento ferrocarrilero, pues es que fue realmente un año que no se ha vuelto a repetir en México, de insurgencia sindical de varios sindicatos muy importantes. Es decir, ha habido, los electricistas también se manifestaron en los 70s, pero esta confluencia de varios movimientos importantes en un solo espacio y además en un momento de transición política, creo que fue inédito. Aquí pueden ver una foto en que están, ay, no se alcanza a ver, pero esos jóvenes que ven ahí arriba, todos están encima de camiones y de trolebuses. Y, volviendo a la narrativa del conflicto, el 31 de agosto, como les dije, se realizaron dos congresos seccionales distintos. En uno, el oficialista, digamos, se escogió a la profesora Rita Sánchez y en el otro al profesor Otón Salazar. El 6 de septiembre hubo una manifestación de maestros y grupos afines que también es reprimida y los principales líderes del movimiento son aprehendidos. El 11 de septiembre el movimiento revolucionario del magisterio suspende el paro de labores porque ya era demasiado peligrosa la situación y se hacen elecciones del Comité Ejecutivo Seccional de la Novena, en la que, por cierto, ya no puede participar Otón Salazar porque Otón Salazar ya estaba en la cárcel. En diciembre, ya en el nuevo gobierno de López Mateos, se libera a los dirigentes del MRM y se anuncian aumentos al sueldo magisterial. La respuesta violenta, ahora sí, López Mateos ya había tomado posesión como presidente de la República y en una situación bastante peculiar porque se pensaba que López Mateos era una persona de izquierda, había sido secretario de Trabajo, pero sin embargo en ese momento y de manera confluente con lo que yo les estoy platicando, hubo una respuesta incluso mucho más violenta del gobierno del gobierno recién estrenado de López Mateos contra el movimiento ferrocarrilero, lo que convenció a los maestros de que el presidente era enemigo de los trabajadores. El Comité Ejecutivo Nacional del CENTE desde un principio obstaculizó el trabajo sindical de la sección novena y le negó las posiciones que le correspondían en el Comité Ejecutivo Nacional. Pero lo muy interesante de todo este conflicto que está relatado en el libro es que en todo este movimiento, digamos, se vio el Estado fuertemente corporativo que existía en esa época, en que, por ejemplo, a diferencia de lo que pasa ahora, la prensa, ustedes podían leer el Excelsior o podían leer cualquier otro periódico, el Universal, por ejemplo, y casi todas las noticias eran iguales sobre los conflictos porque había boletines que venían, yo creo que de Gobernación, y toda la información era absolutamente igual. Otro elemento muy importante es el clima ideológico.
No lo pude poner aquí todo para no abusar del tiempo, pero el punto es que a Otón Salazar se le acusaba de ser comunista. Se decía Otón el comunista y todo el tiempo, e incluso se hizo una cuestión que a mí me parece que fue estratégica, que en lugar de decir el movimiento de maestros, se decía el movimiento otonista. Es decir, lo particularizaron mucho en un líder, cuando en realidad, digo, si el líder era importante, pero era básicamente un movimiento de maestros. Entonces, en este clima, que era muy distinto del que tenemos ahora en ese sentido, en el sentido de la libertad al menos, la Coparmex, ACTM y todos los organismos que ustedes se puedan imaginar pagaban planas enteras diciendo que los maestros de Otón Salazar eran unos comunistas y estaban socavando el orden y estaban tratando de llevar al país a un caos. Y así era todo, digamos, toda el discurso era no nada más del gobierno, eso es lo que me gustaría transmitirles, sino era de todas las organizaciones, era una como una planadora, era una cosa impresionante en ese sentido. Bueno, entonces, obviamente, aunque el MRM ganó, tuvo una victoria efímera porque ganó finalmente se le había reconocido el comité, la dirigencia de del comité seccional de la novena, esto duró muy poco tiempo. Y en 1959 la Comisión de Honor y Justicia del CENTE acordó la expulsión de los dirigentes de la novena. El MRM en ese momento radicaliza sus acciones, hay un paro general a partir del 10 de junio de 1960, 50% de los maestros apoyan el paro. Esto aparentemente es mucho, pero si tomamos en cuenta que en 58 habían sido el 90%, vemos que hay muchos maestros que ya no querían ir tan, digamos, ya no querían participar en una protesta que en ese momento se veía como muy radical. El 1 de julio, sin embargo, López Mateos había declarado que su gobierno era de extrema izquierda dentro de la Constitución. El 4 de agosto hay una marcha desde la Escuela Nacional de Maestros en que hubo entre 300 y 500 heridos. Es decir, cuando hablamos de represión, hablamos de represión. El 31 de agosto se suspende el paro, una comisión se entrevista con el presidente López Mateos, 550 maestros habían sido cesados y otros tantos puestos a disponibilidad. O sea, 1,000 maestros eran muchísimos maestros, 500 ya cesados definitivamente y otros 500 puestos a disponibilidad. Entre los cesados estuvo Otón Salazar, que jamás pudo recuperar su plaza. Solamente estos últimos pudieron volver al trabajo, o sea, los que estaban puestos a disponibilidad. ¿Qué cuestiones nos plantea la reconstrucción de este movimiento? ¿Tendré tiempo? Sí, bueno, si la gente quiere, yo creo que sí. Bueno, aquí les puse una foto que me gusta de Otón Salazar de jovencito, muy optimista. Y luego, esto lo hice así, esta sí fue, simplemente se me ocurrió hacer una contrastación entre 58 y 68. Esto porque me parece muy importante cuando vemos nuestro pasado también pensar en cómo esto va cambiando y cómo va cambiando nuestra sociedad. Ver cómo va cambiando nuestra sociedad a través de los movimientos sociales. Si bien en 58, como les dije, los actores protagónicos fueron los trabajadores estatales, en 68 los protagónicos fueron los estudiantes y profesores universitarios. En 58 las demandas fueron gremiales y de democratización sindical. En 68 fue el cese de funcionarios y la derogación de los artículos, en especial el artículo relativo a la disolución social. En 58 hubo, como ya les dije hace un momentito, una respuesta unificada de los aparatos corporativos, todos contra el movimiento revolucionario del magisterio. En 68 hubo las primeras fracturas de este apoyo. No sé si ustedes saben, o creo que no se acuerdan porque todos son mucho más jóvenes, que hubo una manifestación de burócratas, el presidente Díaz Ordaz hizo que hubiese una manifestación de apoyo al régimen, supuestamente, y todos iban gritando, somos borregos. Es decir, ya realmente no había el control que sí existió en 58.
Mientras en 58 hubo una represión de golpes, aprehensiones y ceses, como ya dije, en 68 hubo aprehensiones y uso del ejército el 2 de octubre. Y después me lancé más allá. Hice una contrastación entre 58 y 2018. Esto es interesante, digo, es muy por encimita, es nada más como una forma de provocación de mi parte. Porque también es interesante que los maestros siguen estando movilizados después de 60 años, ¿no? Entonces, se me ocurrió simplemente poner algunas cosas, no para hacer nada conclusivo, sino simplemente para darnos a pensar. Mientras en 58 fue la sección novena el movimiento revolucionario del magisterio y el corporativismo estaba en plena forma, en 2018 ya una liberalización relativa, incluso desde el punto de vista jurídico, ya se pueden hacer otros sindicatos, aunque todavía no prende del todo, ya ha cambiado el marco normativo. Por otra parte, el liderazgo personal de Otón Salazar, no ha habido otro dirigente magisterial como Otón Salazar, ni por la fuerza que tuvo, ni por la consistencia que tuvo, ni por su honradez. No, no califica. Y bueno, después está esto no lo dije, pero es interesante. El MRM tenía una relación con un partido político, que además no era legal, el Partido Comunista Mexicano. El movimiento, mientras que en el caso de la CENTE es una cosa mucho más difusa y la CENTE más bien está reivindicando todo el tiempo su autonomía. Por otra parte, en la sección novena, en ese momento era un movimiento delimitado principalmente al DF, mientras que en la CENTE, como ustedes saben, son las secciones de Oaxaca, de Chiapas, de Michoacán, etcétera. Está mucho más disperso por la República Mexicana. Por otra parte, mientras que en 58 los principales aliados del movimiento fueron otros movimientos sindicales disidentes, como los ferrocarrileros principalmente, también los telegrafistas, ahora, digamos, las demandas eran gremiales y de democracia sindical. Actualmente lo que tenemos son demandas gremiales, pero también la demanda contra la reforma educativa, que se vuelve una demanda, en este momento, en una demanda mucho más global, mucho más general, respecto a una política educativa, respecto al conjunto de la política educativa. Entonces tenemos situaciones muy distintas, un país muy diferente, pero también, como dije, hay tradiciones, y es por eso que lo que yo he encontrado es que los maestros de la CENTE siguen reconociendo en Otón Salazar y en el movimiento del MRM, digamos, como sus precursores, por decirlo así. Bueno, eso es todo. Gracias. No soy yo. Déjenme concluir la sesión de hoy con un comentario. Bueno, primero que todo, agradecer a los ponentes esta invitación que les hizo el Colegio Nacional para participar en este seminario. A ustedes, por favor, acompáñenos mañana, va a estar igualmente interesante. Y simplemente una reflexión final. La doctora Aurora Loyo dice que se atrevió a hacer unas comparaciones con un movimiento posterior, 10 años posterior, el de 68, y con la situación actual. Bueno, pues ese era un poco el objetivo de todos. Lo que queremos es tener una perspectiva cuando concluyamos con la revisión de los 10 dígitos, tener una visión panorámica del siglo XX mexicano para ver las continuidades de los problemas, las continuidades de las luchas, las características fundamentales, lo que se ha avanzado, lo que no se ha avanzado, cómo ha cambiado el siglo XX mexicano y, bueno, lo que esperamos que cambie en el siglo XXI. Les agradecemos muchísimo su presencia, su paciencia
y a mis colegas, pues realmente su sabiduría, a todos ellos. Yo aprendí muchísimo esta noche y espero que ustedes también hayan aprendido. Nos vemos mañana. Están súper invitados. Okay. La comida la pago yo, ¿no? Thank you.